Bienvenido a Tiempo de Básquet, tiempo de NBA. Programa número 99. Playoff, volumen 7. ¿Qué tal, chicos? Aparición estelar de Ángel. Que no eh, soy en oh, B, yeah. ¿eh? Aunque lo parezca. <laughs> muy bien, muy bien, Ángel, muy bien. Sorpresa, sorpresa. Saber qué, gemio, mo ¿no? qué molesto es esto, ¿eh? No, me, no sé cómo mete canasta el chaval. <laughs> no, ya además siempre se las está quitando, ¿no? Las... Las gafas cuando. Bueno, la, perdón, la careta esta cuando se. cuando se tiene un poquito de descanso. Joder, que tiene que ser súper molesto, la verdad. Sí, claro. Que lo porque... he pensado, eh, o el año pasado Booker en los playoffs, ¿no? También estuvo ahí con una sí. máscara de estas y tal. Y ¡puff! Es que aparte sí. de la, del propio calor que desprende el cuerpo, se te entela la, la máscara. La de Booker, por ejemplo, creo que, le, que cubría todos los ojos y tal, ¿no? Me parece que quiero recordar. Yo recuerdo que era como la de Envid pero en transparente, si no. Sí, era así, bueno. Sí, me acuerdo que era transparente, eso sí, pero bueno. Entonces al final, pues aparte de lo molesto, a lo mejor también te quita algo de visibilidad, no sé. Así que es un rollo. y yo Negro es como más impactante, ¿no? Para el rival. Como Batman, ¿no? Viene Batman. Claro, claro. Bueno, de momento le está funcionando, ¿eh? El primer día colapso de los eh, hit ¿eh, macho? 79 puntitos. Sí. sí. Yo, Yo creo que el factor bit eh, genera miedo ¿no? en el rival. Y ya lo comentaremos, pero este, este último partido también, si no es por Jimmy Butler, también se queda en unos set, en 80. O sea. que sí. mete? 41-42, y... ¿no era, no? 40, o 40 incluso, te lo digo ahora mismo. He dicho 41-42, vamos, por ahí de Cuar, 40 exactos. 40 exactos, ¿no? Yo, pensaba, yo sí que he visto, eh, he visto la tabla de tiro que mete, eh, creo que son ocho canastas debajo del aro. Que digo yo que porque no le han puesto al André Jordan una mascarita, le ponen así el peinado en nido y tal. A lo mejor daba el pego, macho, un poco. O, o igual se equivoca de canasta. Ya, como vería menos, como vería menos, igual se equivoca de canasta. A, a, tampoco la, la, vis, la, poca, la menor visión y tal, tampoco le iba a, a rendir mucho a... Claro, ha desaparecido de la... Ir. Ha desaparecido de la rotación, ¿no? igual que Misa, los dos. Bueno, Misa es... hace ya tiempo. Bueno, sí, bueno, partido, Milza, solo unos cinco minutillos o seis, algo así. ¿no? En El primer partido, sí. Es que Misa está muy cascado, ¿eh? pero muy, muy, muy cascado. De hecho, sí. joder, al final, al final, el hecho en Brooklyn también se deshizo de él. ¿sabes? Sí. Y mira que yo era un jugador que en verano me hubiera gustado para, para Lakers. Acabó bien la temporada pasada. Y de Milsa por un mínimo sería un buen refuerzo, pero se ha visto que este año ya, ya no está, ya no está, patrotes. Pues era el que os había faltado, ¿sabes? Para tener la <laughs> fiesta anterior. Ya está, ya está. Pero bueno, claro, como se hablaba de, de, de Andrés Jordan y no sé quién, sí. ¿no? antes de Jordan prefiero a Milsa, pero es que al final ya se ha visto que ni uno ni otro. Sí, sí, porque incluso, incluso Milsa es que eh, cuando llegó a... A Filadelfia le, le pasó la rotación. Bueno, que nunca está en la rotación visa, pero que Jordan, nada más llegar a rotación a Filadelfia, estuvo en la rotación. Bueno, pero también yo creo que tiene muy buena relación con Rivers, de su, de sí. su época en, en los Clippers y tal, y eso ayuda. Pero ni, ni uno ni otro están para, para jugar en la NBA. ¿eh? Yo por eso decía, jo, saca a y saca a un chaval joven, y yo no sé, por lo menos físicamente está bien. O meta a Paul Reed, Paul Reed que tuvo buenos minutos contra Toronto. Uh -huh. Y va así, pues yo estoy convencido que si le saca mejor que Jordan no lo hace. Por lo menos tienen físico. Es que estos ya ni han sido grandes talentos. Bueno, sobre todo Jordan, que siempre ha sido un jugador que ha vivido mucho de su físico. Y como ya no tiene físico, pues es que ya, ya no da. Ya no he jugado. Y, claro. Y Milsa, pues es que ya está muy cascado, simplemente. Ha muy y, bueno. Y eso que Jordan todavía es relativamente joven, ¿no? Tiene 32 años. Sí. 333 o sea que... si, no, si no te cuidas, si no trabajas, mejor dicho, tú tienes a, a Howard, mancho? el tío físicamente está hecho una, una mala bestia. Sí. Tiene muchos más años, pero bueno, pues esto o no se ha cuidado, que, que sabemos, pero total que, eh, que no está para esto. ya está. Bueno, yo, yo te digo, yo los he, los he seguido mucho esta temporada, los dos, porque obviamente empezaron en, en los Lakers. Y Dwight Howard sí que estuvo subiendo vídeos constantemente de sus entrenamientos y tal, mientras veías que Jordan pues se iba a un sitio, se iba al otro. Entonces ya ves ahí el, el grado de implicación que tiene cada uno. Sí. Y uno, eh, pese a que obviamente ya no es lo que era, puede estar eh, puede ayudar a un equipo en la NBA hoy en día, que es Howard, y Jordan pues está que se le, se le va todo el mundo de... Al, el primer bote se le va todo el mundo. Y eso que Howard, eh, Howard tiene la cabeza como la tiene también, ¿eh? Tiene una, re, una regadera en vez de una cabeza. Eh, eh, salió en un... No sé si lo visteis una vez en, en Acuarios XXL. No sé si habéis visto una vez el... ha, ha salido más de una. Sí, sí. Y, y, y sale con las con las serpientes que tiene y, y todo sí, eso. Es, o sea, que, en sí, en sí. vez de pedir un acuario, pide una vista un sí. para las serpientes. ¿no? Es que está el tío... Madre mía. Yo también Hay otro que es el de, el de los perros, que no me acuerdo ahora cómo se llama el, el programa este de los perros también, eh, que sale de Phil Jason. Hostia. Sí, yo el de los perros no veo, el de los acuarios, como me gustan los acuarios, si alguna de los pues sí que veo y tal. Sí, sí, no, pero el de Phil Jason te estoy hablando hace ya tiempo, es eh, todavía, ¿Sí? todavía estaba entrenando en los Lakers, salía el, el hombre este, salía con, la, con, la, con la con la hija de Jerry Bass. Los dos con el perrito. Sí. Y esto de con los acuarios han salido mucho de la NBA. Sí. Visto sí. A Valder, a Anthony Davis, a Cousin, eh, al vivo suplente de Utah de este año. Eh, Whiteside. Whiteside. Whiteside, cuando estaba en Miami, bueno, yo qué sé, han salido un montón. Los jugadores van, van por modas, eh, la, la moda de los acuarios, yo me acuerdo que hace unos años también teniu, tuvieron la época de los viñedos, de los vinos y tal, que invertían mucho dinero, Wade, Carmelo y compañía, sí. Bueno, esta gente pues se pues puede gastar el dinero lo que quiera. No se lo van a acabar. Es que, es que tú fíjate, esta gente te gana 40 millones de, de, de dólares. Es que es una barbaridad. 10 años, 400 más, solo de contratos. Sí, sí. Es, y cada vez y cada año va más porque como los topes van subiendo, uh -huh. pues más dinero pueden cobrar los jugadores. Tiene, tiene que invertir, ¿no? Si invierten en viñedos, lo que inviertas hoy el día de mañana es... Es invertir en tu futuro, claro. La otra, uno, unos unos eh, invierten en ladrillo, otros en, en viñedos. O sea, bueno, lo que pasa es que al final ganan tanto dinero que invierten en mil cosas. ¿sí? Sí. Si alguna sale mal, pues te quedan las otras, claro. Seguro que en ladrillos todos invierten un porcentaje alto y luego ya el resto, pues bueno, no, hombre, solo tienes que ver las, los casos plones que tienen todos, no? O sea, de. Bueno, por ejemplo, LeBron es accionista del Liverpool, por ejemplo. Sí. Y tiene una agencia de representación también, Correspol. Además, Pero bueno. es que no, 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 ¿no se dijeron hace poco en Forbes que era el primer jugador que había ganado mil millones jugando al baloncesto? Sí, sí. O sea, so, solo, solo en ficha, mil millones. Eh, no, en ficha, en ficha, y en publicidad, creo que era. O sea, estando en ¿Sí? activo, entraba Entrado, en publicidad pues, y en ficha. Sí, tiene que ser más, porque es que. Ah, bueno, claro. Sí. 40 por 10 era tema de, de. Siendo jugador, lo que va a ganar su carrera deportiva, vale, tanto de vale. publicidad como de, de contrato, era, era el primer jugador que vegana, llega a mil millones. O sea, poco para que veamos el, lo poco. que ganan esta, esta gente. ¿no? Y, y los jugadores de hoy en día es lo que decimos: eh, van a acabar la carrera, que si hay algún un, salvando las distancias, un Lebron. Del siglo XXI eh, va a ganar mucho más de lo que ha ganado Lebron. Sí, sí, sí. Porque a la mínima ya están firmando contratos de 35-40 millones por temporada. Con, llevando tres, tres años en la liga. Sí, por ejemplo, ahora Jokin, ¿no? que va a firmar uno de, no sé si será de 50 por año, ¿no? Sí, más de 50, ¿no? 52, 54. Claro. Bueno, y sí, por ejemplo, sí. se hablaba que en el si Harden firmara su, su máximo, el último año podría llegar a cobrar 61 millones. Ya se la quita la sonrisa Ángel. Oye, después de lo que ha dicho Farmerino, 20 millones, entre 16 y 20 dijo. Que no me lo creo yo, ni de coña. No, a mí también me sorprendió, porque digo, yo digo, pues a lo mejor un, un contrato tipo Chris Paul, ¿no? De esto claro. de 100 por 3. Sí, 30 millones, sí. Sí, por eso. 30 un... millones, sí, efectivamente. Pero, claro, 30, no estaba. O 120, porque yo creo que lo máximo que puede cobrar son, eh, perdón, fichar, son, eh, renovar por cuatro temporadas, pues a lo mejor el 110 20 por cuatro o algo así, o 125 por cuatro. La última temporada opcional por el jugador o lo que sea. Y pero vamos bueno, a mí cuando me dijo 15 o 20 millones, digo, uf, mucho se va a rebajar el suelo, que es una tercera parte de lo que está cobrando ahora mismo. Claro, es que al final, pues juegas un año y ya está, <laughs> y gana casi lo mismo. Claro, claro. Porque el año que viene me parece que eran 47, pueden ser. Sí, igual, decir, sí. igual que Westbrook, igual que John Wall, igual. vamos a suponer que cogemos el margen máximo que decía Fran, que son 80, 4 años, ya tienes 47. Joder, mal se tiene que dar siendo Harden para no sacar dentro de dos años 15 al año. Yo sé. Sí. Puedes estar muy contento en un equipo, pero no vas a, a rebajarte el salario a, a más de la mitad. Claro, además, yo creo que, a ver, 47 a mí me parece una barbaridad, pero 15 o 20 me parece poco pajar de las cosas como son. Porque no no hay, esto lo desconozco, porque yo sé que en la Liga de Fútbol Profesional sí que hay una, no sé si es una, no, no, no ley, pero sí una regla de que no te puedes bajar más del 50% el sueldo de una temporada a otra. Sí. No sé si en la NBA hay algo de este tipo. Es, es, siempre que renueves con el equipo. No lo sé. Yo el único caso así más heavy que recuerdo es el caso de Cousins, que estaba cobrando una millonada en Pelicans y firmó al año siguiente por los Warriors, que firmó por, creo que sí. fueron 4 o 5 kilos. ¿no? Sí, Firmo pero, por pero porque cambias, no eres no, no nuevas con tu equipo. Claro. Que es diferente. Ver, entonces, no sé, los derechos verde y todo esto sí. tiene que entrar. Yo en temas contractuales la verdad es que no domino, no domino mucho, pero me sorprendería que pudieras pasar de cobrar 40 a cobrar 10. Es que para dominar el convenio a la NBA, tela, ¿eh? Sí. Y cada sí. vez hay más cláusulas y más. Es complicado, es complicado. Sí, por eso pregunto, ¿no? Porque yo sí que lo, también lo desconozco el tema de, de si puedes tú rebajarte más de un 50% o un porcentaje X a renovar tu contrato. Porque claro, estás favoreciendo a tu equipo, realmente estás. Eh, eh, no sé si manipulando de alguna manera el. El techo de financiero, ¿no? no sé. Yo creo que la NBA debería hacer algo en plan, hacer un tipo de, de estadística o algo para, para calcular los salarios de los jugadores. Es decir, si tú eh, promedias en una temporada 20 10 5, eh, tienes que cobrar mínimo esto. Si tú promedias 10-3-2, mínimo esto o máximo esto. Porque yo me imagino que así también evitas sobre todo el tema de los super equipos y estas cosas. Y yo creo que ahí la NBA podría hacer algo para que la liga sea más igualada. Sí, pero bueno, de todas maneras, cuando por ejemplo estamos hablando del caso de super equipo de Brooklyn, que tenía Harden, bueno, y ahora tenía ben Simmons, eh, Harden, Vencimos, Vencimos, eh, Durán y Ibis entre los tres cobran 120 millones a lo mejor, o 110. Claro, es que es eso. Es como, los, te pongo los Lakers, tenía tres máximos, eh, luego tenía la mid-level, que era Horton Tucker, y mínimos. Sí, pero por ejemplo, el Lebron no, no, no estaba por el máximo. No, pero claro, es, es, esta temporada ya va a pasar a cobrar 43 kilos. Sí, Esa sí, próxima sí. temporada, 43. Westbrook, 47. Eh, Davis, 39. Sí, pero yo, eso, yo creo que, que no puedes tener más de dos eh, super máximos por, con, por equipo. Dos super máximos no puedes tener. O sea, por dos eso. y punto. Dos, por eso digo, dice, sí, sí. Pues yo vale. creo que la NBA debería meter mano ahí por, por el tema también de equilibrar los, lo, los rosters, porque yo creo que es de las pocas maneras que se puede, se puede hacer. No, por ejemplo, caso de que Durant, me voy a Golden State cobrando menos y montamos ahí un equipo para ganar cuatro anillos seguidos. Ya, bueno. Si tiene el capricho, eh, tampoco... No que tampoco... tampoco es una liga fue... muy igualada, quiero decir. Sí, pero de todas maneras cuando Durán se fue a, a Warriors tampoco ganó cuatro caramelos. No nos engañemos que ganó 30 millones al año. Sí, claro. sí. sí, que a lo mejor él, él podía aspirar a un contrato de 37 o 38 y se rebajó un poco el sueldo. Que eso, es, eso es siempre lo que ha hecho, yo creo, Lebron. Lebron nunca ha estado cobrando el, el super máximo. Nunca ha cobrado el máximo, Lebron. No, 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 no. Nunca ha sido el, 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 que más, el que más ha cobrado de la NBA. Yo creo que ha sido ahora cuando ha ido a los Lakers, cuando ha empezado a cobrar. Es, más, esa, última, ¿sí? esa última renovación que firmó por dos años, que de 43 y 45 millones, claro. son los dos años que más cobrará en su carrera. Claro, sí, sí. Es que ya ve el final y dice, hay que hacer lucha. Sí. <laughs> y más si Ojo. quiero jugar con el niño, que entonces a lo mejor tengo que bajarme el sueldo mucho. <laughs> sí, pero, bueno, pero en, en este caso podemos suponer que, que, que Bronny va a los Lakers, por un casual. Hace pelínca encaje de bolillos y casualmente Broni llega a los Lakers. ¿Cuánto, cuánto se puede bajar LeBron el, el sueldo? Es que es lo que es la misma pregunta que estaba haciendo antes. O sea, ¿Se puede bajar el Pero sueldo Laker a un mínimo de beta de Es que no, no, lo, no lo sabe, claro, es que no, no se sabe eso. Pero claro, ser un contrato nuevo, porque claro, LeBron empezaría de cero, porque por ejemplo, es, esta próxima temporada será su último año de contrato. Así que no sé si irá año a año y al, al ir a año a año, pues puedes hacer algo, tienes más margen de maniobra. O no sé, él dijo que el tema económico cuando para jugar con su hijo no le importa. Eso es lo que. No, dijo. Pero, tú, pero tú fíjate sí. que por un casual eh, lo elige en Brooklyn. Que va a cobrar pero un mínimo en Brooklyn? Con Durán al lado, cobrando 40. Sí, sí, sí. sí, sí. sí por, por, ¿Por qué no? Porque si él ha dicho que se va a ir donde donde caiga el niño, pues yo creo fin, que es, yo creo que lo comenté en algún programa, que yo creo que tampoco será así. Porque yo no me veo, imagínate que Detroit elige al hijo de Lebron. Yo no me veo a Lebron jugando, eh, viviendo en Michigan, por ejemplo. Hombre, en, en Michigan... No está pues, mal tirada, eh. En Michigan puedes especular con el terreno, que hay barrios enteros fantasmas, ¿no? Como lo que se ven... Se puede comprar la ciudad entera, ¿no? Claro. Sí, sí, pero, que se puede, pero es que se puede dar caso, porque yo la última vez que lo miré, Bronny estaba entre finales de, las primera, de la primera ronda y, se, y principio de la segunda. Los o sea, más optimistas lo ponen a, entre el 20 y el 30. Los más claro, optimistas, claro. por, por el que, nombre, básicamente por el nombre. Por el porque nombre, a... porque claro, tú, eh, además tú debes darte cuenta que Bronny a lo mejor seguramente vaya subiendo eh, en, la, en el draft si realmente sabes que te vas a llevar a, a LeBron. Los equipos lo vayan subiendo, lo los, los, los que hagan los boss draft estos lo irán subiendo, ¿no? Las previsiones. No, y sobre todo, eh, a la hora del draft, eh, tienen mucho en cuenta los workouts que hacen privados con los equipos. Uh -huh. Hay jugadores que, por ejemplo, el caso de Chris Duarte de, de Indiana, que lo colocaba mucho entre el 25, el 27, por ahí, que hablábamos que la temporada pasada nos podía caer a nosotros, que teníamos el pick 22, antes del trade de Westbrook y tal, uh -huh. y a través de los workouts, pues fue pick 15. Sí, que... Pero bueno, tú te haces un bocado ¿eh? como tú dices, va a Brony, va a Lebron al lado, y te dice, no, mira, si me lo eliges a este, voy yo detrás. Sí, es que va a ser. Por, así. por, 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 por muy mal que no sepa ni tirar tiro libres. Pero tienes a Lebron. Al hijo no, igual no lo haces jugar en todo el año, pero tienes a Lebron. Claro. <risa> <risa> bueno, Filadelfia, ¿no? Igual, igual lo coge Filadelfia, ¿no? A Brony, Ángel. <laughs> no. Yo creo que eso tiene que ser algún equipo que necesite dar un estirón de ¿eh? cara al público o tal. Yo creo que un contender no hace, no lo coge porque vaya Lebron, yo creo. Vale, a ver también cómo dirá. está Lebron en ese momento justo. Sí. Pues no, estará... Si está con esta temporada, pues a lo mejor te lo puedes plantear. ¿no? Es que claro, es que a promedio de 30 puntos, el tío. Cuando sí, parece que temporada... no... Lleno... Pero bueno, estadísticamente decían que de, en cuanto a anotación era su mejor temporada de la historia, en cuanto a promedio. No, 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 no es. La, la tercera temporada. Tuvo ah. una temporada de 35, una de 31 y esta de, de 30. Pero claro, estamos hablando de que sus, sus mejores temporadas fueron 2005-2006. Que tenía 20, 21 y 22 años. Mira, te, 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 voy a, te voy a fastidiar el dato, pero es su mejor temporada anotadora. Sí. Sí, porque antes era 2007, 2008, que tiene un 30, 30,0 y esta es 30,3. Pero no tiene una de 31, me parece que tiene una de 31, ¿eh? 2005, no, no estoy hablando de 2006, un basket ¿eh? reference y no. La máxima que tiene era de 30. Sí, mira, 2005, 2006, 31,4. Ah, sí, verdad, 31,4 meses me se me ha ido Pues es, es de la segunda. Esa me segunda. sonaba. Porque encima, encima estaba en, Quedó Cleveland segundo ese año. Me acuerdo le Mira, hoy por el. Con todo esto del MVP y tal. Ha salido lo de que pasó con el MVP de Steve Nash cuando hubo el pick entre Steve Nash y Kobe, que se lo tenían que dar a Kobe y tal. Y Lebron también quedó segundo ese año, pero claro, con 31 puntos de media, 7-6. Uh -huh. Por eso. Y luego, no si sí, ves, tiene, tiene, la, tiene la temporada esta de. De 2008 con 30 puntos, pero sí. claro, esta última temporada 30,3. Sí. Eso es. Pues bueno, nada Ángel, ya todo tuyo, ya hemos terminado. <laughs> pues bueno, nos un, vemos. Un, un, poco, un poco de introducción. No, que, que empezamos con las series ya. ¿Quieres comentar que? algo del MVP? Te lo dejamos a ti si quieres. No, 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 tengo ningún interés. Es un premio devaluado, no. Bueno, yo creo que al final, tanto si lo hubiera ganado uno como si lo hubiera ganado otro, era merecido igual. Obviamente, luego aquí entra el gusto personal de, de cada uno, pero yo creo que si lo gana en beat está bien y si lo, ganado, y si lo ha ganado Jokis, está, está bien. Yo, yo, es mi opinión. Yo, yo, vamos, sí, yo estoy con Chris, vamos. Yo lo voy a ver a, la, a, la, a cualquiera de los dos. Lo que sí no, no entiendo por qué la NBA no hace algún tipo de, de show o de algo con lo que le gusta. Una gala, ¿no? Una gala. Una gala. Sé que lo intentó a final de temporada, pero es que a final de temporada ya nadie se acuerda de lo que ha pasado. Pero de cuando ya, yo creo que era hasta que fue el COVID, al final ya cuando acaba la, la final, ¿no? Sí, NBA. entonces ya dan directamente el, el premio, no tienen el sí. suspense, no claro. a ver quién va a ganar, claro. Entonces, no sé si a cuando, justamente cuando acaben lo que es el en la temporada regular eh, hacer una pequeña gala, que sea pequeñita para darlo o algo así, pero es que se queda todo como muy, todos los premios muy devaluados, ¿no? Porque una semana o te doy el mejor defensor, a los tres días doy el, el rookie, a los otros tres doy el mejor jugador, el jugador mejorado me parece un poco, no sé, que no le da sí. toda la importancia que tiene que darle la NBA al, a, este, a estos premios, ¿no? Y luego, por ejemplo, pongamos el caso que lo, que lo hubiera ganado en BID. Eh, en bit aún le queda un partido en, en Filadelfia. En bit puede coger y pues lo típico, ¿no? Vas al medio del campo, presentas el trofeo y tal, una especie de, de homenaje. Pero en cambio, Yoki ya está en su casa. Sí. Queda ya ahí frío también. Mira, dice Bupe, Bupe que la pueden hacer durante el play pues Lo que pasa es que claro, hay equipos con el playoff, a eh, un jugador que a lo mejor anda lesionado y anda con muchos cuidados, está. Sí, pero bueno, pues bueno, bueno, es si eso, eh, eso se hace es una gala, y si por pues, yo que sé, por un ejemplo, que está en bit o jockey está en dragodones y tiene que hacer un tratamiento, pues videoconferencia y que agradezca, pero que hagan el sí, par ¿no? Por así el, decirlo. Exacto. No sé, yo es que lo veo complicado. Además, luego Estados Unidos es tan grande que de una costa a otra hay varias horas y te, te tienes que desplazar en avión, tardas un huevo y tal. Bueno, no sé, no es fácil. Pero, pues eh, que lo hagan en el, en el, centro, en el centro de Estados Unidos, ya, en ¿no? Memphis o algo así. En, en Las Vegas, que lo hagan en, ¿En Las, Las Vegas. Vegas. ¿Sí? sí, lo haces en Las Vegas. O podrían hacer una gala a principio de temporada, antes de que empezara la temporada o algo así. Bueno, no sé. Sí que deberían venderlo un poco más, igual que hacen la noche del draft bueno, esas cosas. ¿no? Si sí, es que, por ejemplo, la noche del draft bueno, todos los años se hace en Nueva York. El draft es en Nueva sí. York. Pues que busquen una sede o, o, o Nueva York mismamente para entre, hacer la gala para entrar a los premios. Igual que la UEFA eh, lo hace en Zúrich, pues mm. que busquen una sede ya fija. En el Salón que... de la Fama, por ejemplo. También que además pilla un poco en medio, ¿no? <laughs> Yo creo. Sí. Pero vamos también bueno, lo, lo que ha dicho Chris que Las Vegas buen sitio. El problema no sé es que, que si, si, si le se tienen pierde. que dar si le tienen que dar un premio a Harden igual no va a recogerlo, ¿eh? <laughs> se pierde <laughs> se pierde por allí Harden. Este año no estaba nominado, o sea que no, no, te, no tendría no tendría que ir. <laughs> Algunos se pierden, ¿no? En la, en la noche la confunde. Bueno, ¿por qué eliminatoria queréis comenzar? Vamos a empezar por el oeste, venga. Sí. Por el oeste. Casi siempre empezamos por el este. ¿no? Bueno, la, la semana pasada empezamos por el. Bueno, por el oeste, por pero el porque este. esperamos a, a Fran. A Fran, sí, sí. Bueno, que se está apareciendo Finis Y Dallas, empezamos por esa. Venga. Vi no, ¿qué es el... Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis porque estos días estoy discutiendo con mucha gente porque están sonando muchos asistentes como entrenador de los Lakers. Y resulta que uno de los asistentes que teníamos el año pasado está a dos partidos de meterse en una final de conferencia, que es Jason Kidd. O sea, lo que está haciendo Jason Kidd con este equipo... No, no sé cómo, cómo lo veis vosotros, pero es que el equipo eh, yo creo que es la, la, la peor plantilla de, de los ocho que estaban en Playoff en el Oeste. Para mí, ¿eh? no, a mí no me parece tan mala. ¿eh? No sé. parece, es que lo que pasa es que es una plantilla configurada pues, para que el niño juegue con yo. Sí, sí pero, bueno, pero cuando ha jugado en equipo, por así decirlo, entre comillas, lo de equipo es cuando sí. ha ganado los dos partidos. Bueno, bueno también. Yo, más que jugar en equipo, lo que diga es cuando ha aparecido un secundario o un tercer jugador ayudando en la anotación, es cuando ganan. Sí, de por el, forma, por el, yo, en el último yo, partido que sí. el, el, el Finney Smith esté quedando seis minutos, porque se clava dos triples consecutivos y, y Finney quita el partido. Ocho triples metió Finney Smith. Ocho, ocho de once, ¿no? Ocho de doce creo que metió. De, de doce. En el último, sí. Yo lo que veo. A mí lo que me ha parecido en esta serie es que eh, Dallas ha dado un paso adelante en agresividad. Y, es por, es, y han conseguido dar la vuelta a la eliminatoria. A mí del Dallas que, que jugó los dos primeros partidos al tercero y al cuarto, yo creo que han dado un salto de en agresividad en el campo. Y es por lo que han dado la vuelta al dominio de Fénix. Sí. Si siguen jugando igual, ya habíamos acabado la serie. Ahora lo que hace falta es saber si yo creo que Dallas, una vez que ha visto el camino, seguirá igual. Y lo que hace falta es que o da ahora él, él un salto de agresividad, de intensidad en el juego, o lo va a pasar mal, si no queda eliminado. Sí, yo y también decir que en los dos primeros partidos, por ejemplo, un jugador tan importante como Branson ni estuvo, no estuvo en los dos primeros partidos. En el tercero volvió a ser el Branson Que se vio contra Utah Y en este último partido Aparte de Phineas B, sobre todo eh, Salió un jugador de la nada Que era Bertans Que todo lo que tiraba prácticamente lo metió Y Dallas ayer se fue con 20 triples o Son sea, un equipo Como Dallas que está confeccionado Con 3 and these, uh -huh. Pues en el, el momento Que meten los triples es muy, es muy difícil Meterle mano a ese equipo Si encima tienes a Donsic al nivel que que está, pues por mucho que es Charlos Phoenix se te pone muy, muy cuesta arriba y más con Chris Paul que estuvo cargado de faltas todo, todo el partido. La, la, no sé si fue la última que le pitaron, que Branson le no sé si la rolla o tal. Esa fue la última cuando le, le eliminaron, ¿no? No sé si era la quinta, pero. Bueno, os... bueno, pero esa es falta de Chris Paul o falta de Branson. ¿Qué opi opináis? Porque, vamos, bueno. cara de, de, de la cara de Chris Paul lo decía todo, ¿eh? Sí, bueno, y también la, hubo una falta justo antes del descanso, que Chris Paul hace una, una bomba y, y él mismo va a buscar el rebote ofensivo, que choca con Donsich en el aire. Que, esa, que le pitaron la cuarta, esa era la cuarta falta. Y para mí no era más que un, un choque en el rebote, para mí no era, ni, no era falta. De todas no, formas, no te... está jugando muy mal Paul, ¿eh? Sí, lo veo. Sí, sí. pues, tengo aquí, a ver si os doy los números de. De Chris Paul en esta, en esta serie? Si... En el último partido hizo 5 eh, puntos. Jugó 23 minutos, 5 puntos. 5 puntos, 7 y... asistencias. Es que son. El... Vamos. Y en el anterior partido, en el Game 3, 12 puntos, 4 asistencias, 7 pérdidas. Cuando siempre que hemos hablado de Chris Paul, es que es un jugador que te hace 12 o 13 asistencias y como mucho te pierde un balón. Puede que también sea por ese mayor agresividad de Dallas, porque están apretando un montón atrás. Sí, sí. Y al final, pues yo qué sé, te defiende un tío de dos metros que con envergadura, tal, y pues te... El partido cómodo no te lo hace desde luego. No, y aparte que, que Dallas tiene muy buenos defensores. Tiene buenos defensores y como la mayoría son exteriores, pues pueden ir alternando. En los cambios de defensivos. Pues te, a Chris Paul lo puede defender Branson, lo puede defender Re, Reggie Bullock lo defendió muchos minutos también a, sí. a Chris Paul, Finny Smith que también es un gran defensor, o sea, repertorio para, para defender así en uno contra uno Dallas tiene tiene más que, que Phoenix, pienso yo. Sí, es que ha pasado Finny, eh, estoy viendo aquí los resultados, ha pasado de marcar 120 puntos o más durante los dos primeros partidos a 94 y 101. Sí, no me a fijado en ese detalle, pero bueno, ahí tienes la, la diferencia. Porque luego Dallas, claro, ahí está, que han apretado atrás y mucho muy agresivos A mí es que me sorprendió cuando, sobre todo el tercero que lo puse y tal, y, ver, digo, voy a ver un rato, y joder, una intensidad le me metieron. Y, claro, y Dallas siguen metiendo más o menos lo mismo, 114, 109, 103, sí. 111, está ahí en un más o menos 6 o 7, pero estos siguen sí pasando de 120 y tantos, bueno, a, a 100. 100 raspado bueno sí, un sí. día 94 o sea, no es que, que han pasado también menos claro es que han pasado también que creo que estaban en los, en los, en los ocho primeros partidos de playoff habían tenido más de un 50% en tiros de campo y han bajado ese, ya no tiene 50% el último estaba mirando, y era un 46 creo que era y en el tercero a ver si va el, el ordenador en el tercero han estado en un en un 44 de tiros de campo bueno. Y, es que ahora, y es que ahora se lo están, cada partido que pasa se lo están creyendo más. Es que están a dos partidos de eliminar a, a, a los favoritos del oeste y, mm. por no decir, de, de la NBA en, para ganar el anillo y meterse en final de conferencia. Que a, a, a este equipo nadie le daba un duro por ellos para meterlo en una final de conferencia. Es que hace cuatro días pensábamos que era un 4-1 ¿eh? para, sí. para Sánchez. Sí, sí. Y yo dudo, ¿eh? Dudo incluso que Dallas no, no le dé por ganar el quinto. ¿eh? Dudo mucho. Eh, es que o se pone el mono Fénix o oh, yo creo que con el solo con el talento y, y no les vale, no les llega. Sería, Esto fraca como, eh, sería claro, fracaso, ver, ¿no? Claro. Es que este año, por ejemplo, cuando jugaban Boston y Brooklyn... Joder, veías a Boston una intensidad defensiva tal, y, y decías, joder, si es que prácticamente son rosters muy, los dos muy parecidos al año anterior. Ya, claro, pero es que el año anterior Boston habían parecido unos muertos ahí contra, contra Brooklyn, que decía yo, joder, tío, por lo menos pega hostias, sale ahí y intenso. ya que te ganan, pues están ganados, pero por lo menos sale y pelea. Pues eh, aquí se está viendo. ¿eh? Dallas ha empezado a jugar en el tercero. se han comido a, a Chris Paul y, y ya sin Chris Paul pues lo notan aparte yo en el partido de ayer, en el cuarto yo le, le vi muy picado, eh, también muy fuera de partido a Chris Paul dices sí, a Chris Paul, bueno y a Donchi también a Donchi hubo sí. unos momentos que le pitaron una falta, una técnica parece que también bueno Sí, yo a Chris por sí que lo vi muy descentrado del, fuera del partido totalmente. No sé si sería Paul, por el tema de faltas, ¿no? que no, a lo mejor no, no pudo entrar en el partido durante, durante poco por el tiempo que estuvo en pista, pero yo lo vi muy perdido a Chris por ayer. Algún tirito que pegaba la patadita al defensor, tal. o sea, muy a, no estaba lo que tenía que estar. ¿no? Bueno, y como veis el quinto que se juega en Fénix. Yo creo que Dallas va a ir a en plan, si ganamos este, pasamos. O sea, van a ir ya sin, sin nada que perder, ¿sabes? En plan, vamos, vamos a intentar dar la sorpresa, que los dejamos ya noqueados. Porque ahora mismo Chris Paul yo creo que también está reviviendo muchos fantasmas del pasado, ¿no? Chris Paul siempre también se le ha conocido porque se le, no sé cuántas eliminatorias a, le han remontado también. Y también un poco, puede estar un poco nervioso por, por ese, esa situación. Y Dallas se ha encontrado que de repente eh, le empata la serie a Phoenix jugando muy bien encima. Mm, yo no veo claro que Phoenix gane el quinto. ¿eh? Os soy sincero, no, no lo veo claro. Yo es que Phoenix en eh, la serie anterior contra Pelicans dio la sensación de que no había llegado demasiado fino porque joder, a New Orleans, con aunque te falte Booker, los tienes que ganar. La, no, si sí, eres el, el subcampeón y aspiras a ser. Bueno, eres el máximo favorito, a priori, ¿no? Y, y yo no sé si es que no han llegado demasiado partido ganado. En la temporada endosifica poco. Y les veo un poquito pasar de forma. Y Dallas, en cambio, sí que me gusta mucho durante de de todos los playoffs. Y ahora con el, la vuelta torca, está que ha dado. Yo casi me Si tuviera que apostarme, me apostaría que ganaba Dallas el quinto también. No sé pero, si tiene el recorrido eh, Fénix ahora mismo. Pero vosotros veis, yo yo, yo lo que veo de, 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 de Dallas es que si eh, el Don anota 40 puntos, Dallas pierde. Claro, necesita un segundo y un tercero. Claro, claro. Alguien más que acompañe. Meter a 39. Es <laughs> <laughs> meter a 39. Es que, por ejemplo, en el partido de ayer, eh, tienes, eh, saliendo al banquillo, Clever 11 puntos, Deguibin 10, 12. Claro, Bertrand 12. Bertrands, yo creo que ha sido el mejor partido, por lo menos a nivel de tiro, eh, desde que está en Dallas. ¿no? De un Posiblemente. Y aparte, es que, claro, Bertrand te, te puede hacer la función de, cinco, de falso 5 porque Dallas juega mucho con un 5 tirador. Y eso obligó, porque McGee estaba jugando bien y obligó a, hacer a, a abrirse a McGee. Y ahí sacó mucha ventaja Dallas también. Sí, de hecho, eh, el Powell jugó nueve minutos y Clever 34 saliendo del banquillo. Están usando bueno, un poco el sistema que usaron contra Utah, que les fue sí, bien sí, también. Claro, si tú tienes un pivote muy poderoso debajo del aro, eh, pues al final pues lo mejor que vas a hacer es hacerle, sacarle de ahí. A ver. Y si no sale, pues le a tiros. Claro. Y están haciendo lo mismo que hicieron con Gobert, pues se lo están haciendo ahora a Ayton. Y luego que el banquillo de, de Sanz, no. Cameron Johnson no está, no está al nivel que ha estado en temporada regular. Cameron Payne tampoco. De Bubu no te metas, eh. Con Bubu, ya nosotros la queremos mucho. Es, es una debilidad de Ángel, es una debilidad. <laughs> y claro, Landry Shamet que le renovaron por un pastizal para lo que es Landry Shamet, creo que eran 13 millones al año. Eh, tampoco está haciendo nada. Pero Los yo gringos. creo que Shamet eh, el año pasado hizo una, una temporada bien en Brooklyn. No sé si es que no, no cuadra bien ahí en Fénix. No ha encontrado su un es que entorno bueno. Es que a ver, está Landry Shamet. Este año para cuatro. Ocho, ¿no? ocho, ocho puntos de media esta temporada. El año pasado lo tienes ahí. A ver, te lo digo en un momento. Sí, lo tengo este, temporada pasada en Brooklyn, bueno, 9,3. Mm. 9,3, 9,3. Tirando con algún mejor de porcentajes, un poquito sí, más. Sí, rondando el 39% en triples, el 41 en tiros de campo. Y jugando jugando dos minutos no. más. Pero en estos playoffs. Mmm, Pero no. se la critica mucho durante toda la temporada. Y mira, tampoco es que sea una diferencia de medias abismal. O sea. Yeah. No y si tienes el anterior de Clipper, eh, pues también parecida, o sea que tampoco... Sí, sí, no. No es que haya despuntado ninguna temporada y que en esta se haya venido abajo, sino que yo creo que esperaban más de este jugador. Uh -huh. Y al final Xamet es lo que es. Es un tirador y ya está. Y un defensor medio, algo medio, Entonces... y ya está. Ya. Lo que pasa, ah, eh, un otro, otro tema que yo veo aquí, que por ejemplo, yo los minutos de descanso a Aiton me eh, metería a Billombo. Sí, Villombo está jugando un poquito. Y mira que causó impacto cuando llegó a, sí. a fines. Sí. Porque físicamente eh, puede salir a, ta a, a tapar los, los triples de, de equilibrio de Ha jugado de media los últimos 10 partidos. Bueno, lo que llevamos de Playoff ha jugado 15 minutos de media. Bueno, allí juego 4 o 5 o algo así, nada, ¿no? bueno. Es que es mucho más rápido que Magui, ¿no? Claro, eh, es que si de... Aiton ya sufre, Magui también va a sufrir porque son primos hermanos, pues ya que sí. tienes un tercer pivot que es diferente, que es más bajito, más rápido, más atlético y tal, pues, chico, pues, por lo menos esos minutos, cámbialo. Lo que le pasó a Yuta, que se emperraba, eh, sigue jugando con un pivot enorme. Y ya cuando ya lo vio tan mal, sacaba cada algún minuto de juego que otro. Utah, es que ahí, ahí tiene el mismo fallo. Mira que decíamos que Fenix necesitaba pivots porque a tiempo, en las finales le pasó que sí. no, tuvo a, dar, a Darío sáiz de 5 que también se lesionó. Eh, pero es que claro, tienes un firmas un jugador como Maki, que al final es un perfil eh, similar al de al de Aiton, que es lo mismo que le pasó a Utah con White que es un perfil sí. similar al de Gobert. Entonces, no tienes una alternativa de decir, me están jugando así, puedo sacar a este. Y Dallas es un equipo que, claro. Es... Yo, Chris, a eso siempre digo lo mismo. Tienes 17 fichas. Es que tienes que tener para todos los colores. Claro, sí. está claro que si tienes un cuarto pivo de una ficha 17, no va a tener el nivel del pivo titular. Pero puedes tener otras alternativas. Yo creo que Fenix podía jugar perfectamente con Cameron Johnson en lugar de Aiton, por ejemplo, con Crowder. Sí. Que también Crowder de es... falso 5, Cameron Johnson claro. de falso 4 y los otros tres los de siempre: Bridges, Paul y, y Buque. En claro, el momento que te va mal, que tú no vas, estás funcionando, te están clavando triples, pues metes unos minutos para cambiar eh, la, la inercia del partido y, y juegas con un equipo pues más no igual a la altura. Perdona, Ángel. Eh, en audición, eh, en nos ha hecho una raid de, de 14 personas, así que un aplauso para él. Muchas gracias, Manu. <laughs> Mira, y además, de sí, eh, Adbit eh, se, ha, se ha unido a la familia de Tiempo de Básquet. Bien, bien. Bien, Manu, muchas gracias. Por cierto, no sé, Juan estamos, Carlos. Estamos repasando la, la primer, el, el, el oeste y hemos empezado por Phoenix, eh, Dallas. Por cierto, sí, tú, no te, tú no te has mojado. Yo no me, mojo, yo no, no me mojo. No me mojo ni dejo de agua. Hemos dado es que, mira, la verdad que te digo, de la serie que menos he visto ha sido de esta. Es que no, no me atrae no no tampoco, de Dallas. No. También Entonces, te digo una cosa. El cuarto, el tercer, cuarto partido son mucho más llevaderos mejor que el uno y el dos. No, el, ejemplo, ¿eh? el, el, cuarto, el cuarto sí lo vi, el cuarto sí lo vi, porque como lo echaron ayer, creo que a ver, fue a las sí. 1:30. y media. Ayer en Movistar. Pues eh, lo, lo vi porque era muy buena hora y después, vi el, y después en directo vi el primer cuarto del SIRS eh, HIT. Pero es que si me tengo que poner, si tengo que elegir, tengo poco tiempo y tengo que elegir un partido de los dos hay diarios, el mm -hmm. que siempre elimino es el Félix el, el eh, Dallas. Pues esta los o sea, hay dos, que, por ejemplo, también me apetece ver. Sí, 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 hay dos eh, y, los do, y mañana tendré que tener tiempo para pa ver los dos. Pero por eso, que si a lo mejor solo tengo tiempo para uno, pues. Mm -hmm tengo que eliminar. Y ayer sí que vi este, o sea que pero yo que creo que sí, es lo que se comenta comentado sí, yo veo que eh, por ejemplo, yo sí que vi, por ejemplo, en el último cuarto que Donsi sí que repartió mucho más el balón que, que otros partidos. Sí. Pero eso que os he comentado. Cuando se puso eh, Sanz, creo que fue a cuatro o cinco puntos. Eh, metió dos triples Finney Smith, eh, quedando cinco o seis minutos, y se volvió a ir de 12 en el marcador y ahí se acabó el partido. O sea, yo ahí ya no vi que tuviese mucho más eh, recorrido el partido porque no, no tenía respuesta Fénix eh, por mucho que lo intentase Booker en este caso es que claro es que mm, tú repasas así los porcentajes y quitando a Doncic tú quitas a Doncic y el equipo tira en torno al 60% en triples porque Doncic hizo un 1-1 de 10. entonces pues no le entraron pues pues hizo muy bien en, en buscar eh, a sus compañeros que estaban eh, sobre todo Finn y Smith en el tramo final que estuvo sí. impecable y yo creo que ese punto de madurez de Doncic es lo que le faltaba al equipo, porque en, en rondas o en partidos anteriores hubiera sido él el que hubiera insistido en buscar esos puntos. Sí, pero por eso se estaba insistiendo. Si yo veo que Doncic va a meter el, ese, ese día tiene el partido, de que va a meter 40 puntos, yo creo que el equipo tiene menos posibilidades de ganar. Porque no está sin... El resto del equipo no lo está metiendo en el partido. Claro. Y, y, y bueno, y también es que yo creo que es lo que hemos estado hablando, yo creo que es el primer partido que mete dos, más de dos triples con, 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 con Dallas, ¿no? Bueno, y, y, y puede ser un arma muy, muy importante por el simple hecho de jugar con cinco abiertos. Porque sí. en el momento que Maxi Clever o, o ya lo defienden más porque ya lo tienen más en cuenta y tal, pues puede sacar a Bertan que en defensa sabemos que no, que no defiende, pero bueno, si luego en ataque te compensa con, con el acierto en el exterior, pues otro, otro que te llevas. se si nos dice Chemichanga, que los triples de Bertas le dio la ventaja y Esmil le puso la banderilla. Claro. Por eso. Ya tengo pero que... Bueno. que yo veo más eh, un 3-2 para Félix. Por ir en contra vuestra. Los sí. dos. Bueno, es que yo creo, a ver. Félix tiene que, tiene que ajustarse o sí. Sí, porque a mí también lo que me ha sorprendido es que eh, este, Monty Williams ha ajustado muy poco los cambios del tercer al cuarto partido. Nada, no ha ajustado nada. ¿no? Claro, eh, se, siempre se está hablando de que Monty Williams es un gran entrenador, pero no, no, no ha ajustado nada. También a mí me dicen Monty Williams que vimos las finales del año pasado. Uh -huh. Que no ha no, no ajustado nada. Bueno, pero yo creo que las finales del año pasado ya. Eh, te quedaste sin, sin suplentes prácticamente para defender a Teto, porque yo creo que se confiaba mucho en, en Saris para poder jugar con ese 5 abierto también, también se lesionó. Y bueno, de hecho, claro, es que también influye el que fueran 2-0 arriba, que mucha gente ya daba a Finisco por campeón. Sí, sí. Y de repente Janis que venía encima de una, de una lesión en la rodilla, una hiperextensión y tal. Y hizo lo que quiso. Así que no, no vaya a ser que le vuelva a pasar en esta ronda lo que le pasó en las finales. Sí, sí. Pero tiene que, bueno. que, 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 que hacer algo, Monty. Si quiere ganar algo, te, si quiere ganar la serie, tiene que, que inventarse algo. Es que... Eh, es que aquí, o las estrellas de Fénix. Eh, bueno, Booker está anotando, pero van a necesitar cuarenta y tantos puntos de Booker, aunque Chris Paul se ponga las pilas o va a tener que hacer ajustes, que yo creo que me inclino más por la tercera, ¿no? Es que nos lo decía aquí, eh, Bupe Bupe, que no lo he leído que pone, Chris Paul siempre le pasa que se calienta fácil. Ah, no, pero ese no, es, ese no era el que yo quería ver. Era uno que decía de que... Eh, esa, a ver qué tan solo... Bueno, Chris Paul siempre le pasa que se calienta fácil. No, ese no era. Pero bueno, que yo creo que es que, no sé si, lo, creo que lo habéis comentado, que no sé si mentalmente, cuando se ve con superior 2-0 y le están remontando, le vienen los fantasmas del pasado, ¿no? Sí. Eso lo tiene que, que, que ver con el psiquiatra, con el psicólogo. Bueno, que, que se le llame a Simos. Que le llame a Simos sí. y que le... Iba a decir que le pase el número del psicólogo. Pues el el mejor que le pase el de otro, porque el suyo no había funcionado muy bien. ¿eh? <laughs> bueno, si queréis, bueno. pasamos a otra serie. Si queréis, sí, Warrior Memphis. Desde el último programa solo ha habido el tercer partido que ganó Warrior. Bueno, es que no hubo partido. Con muy, 180, de muy contundente, muy contundente sí, sí, estos sí. Warriors. Eh, para mí, ahora mismo, eh, favoritos a ganar el Oeste. Por encima de Phoenix. Si se encontraran los dos en las finales de conferencia, pongo a Warriors por encima. Bueno, es que han tenido un partido muy bueno. Tampoco. No, pero ya es la sensación que te están dejando de, uh -huh. de superioridad, sobre todo de juego que pueden jugar Small Ball, pueden jugar con, con Luni. Ahora metió a Cummingham de titular en el último partido. Sí. Tras pero la de, de No nos, vol, no nos vamos, volvamos locos, que Looney es un... No, pero me vengo a referir que, que Kerr sí. hace muchos más ajustes que, que Monty Williams. Eh, tiene muchas más variantes que Monty Williams. Yeah, y en eso es un punto por no decir muchos puntos a favor de, de Golden State en unas hipoteca, eh, hipotéticas finales contra, contra Phoenix. Y yo lo que he visto de estos Warriors que me estoy viendo la, la serie es que tienen tramos en los que cuando no, no es un jugador el que te mete, aparece otro. Uh -huh. Y es que tienen mucho talento. Tienen a Poole, a Carrie, Clay Thompson que vuelve a estar acertado. Muy eh, difícil Chris, para ver a esta gente. Yo lo que me preguntaría es decir... ¿Cuál es el verdadero nivel de Golden? Este, el tercer partido o el primero o el segundo? Pues claro, es que en este tercero, eh, 63% tiro de campo, 53% en triple. Claro, es que metían todo. Perdieron 17 balones, o sea, malísimo. Perdieron 17 balones, pero como todo lo que tiraban les entraba, pues eh, ya está, ganaron de paliza. Claro, pero es que es, es eso, ¿no? Que pese a perder tantos balones, mm. 140 puntos. Ya, pero mm. yo lo que pienso es que no va a meter... No va a hacer un 65% no. todos los días. No, no eso 63, es, imposible. es imposible. No, pero, por ejemplo, el otro día hablábamos de que Phoenix está tirando en torno a, a más de 50% todos los partidos. Y ahora, de repente, se ha encontrado con dos derrotas seguidas. Por eso, yo creo que los Warriors eh, tienen más... Al, al tener más alternativas... Te pueden, pueden eh, acoplarse más al, al rival. Que yo creo que es una cosa que a fines le, fa, le falta. El hecho de poder acoplarse, por ejemplo, eh, se han acoplado al ritmo ofensivo de, de Memphis. Eh, Memphis, que era el mejor equipo en el rebote, eh, le está le está comiendo, o sea, se está llevando todos los rebotes Golden State. Pero eso es porque Steve Adams está como está. Claro, a que, a que tú pensabas que iba a jugar a Adams, este partido. Sí, jugó seis minutos. Sí, lavas, la, la basura y al final. A mí me sorprendió que no jugara nada. No sé sí. vosotros. O sea, bueno, venía, venía de Covid. Hoy en día el Covid ya no es nada como hace un año, uh -huh. pero no sabemos tampoco cómo está Danz porque es, eh, prácticamente lleva fuera todos los playoffs porque es que apenas ha jugado. Sí, pues, ¿Cansado no estará entonces? Sí, pero me, pero de, de ritmo de, de competición uh -huh. no estará igual que los demás. Entonces, pero pero deberían, deberían hacerlo coincidir cuando está, al menos cuando está Kevin Looney y Green justos en pista, debería estar... Por a... lo menos cuando está Looney. Looney, sí. Que jugó 17 minutos, pues eso tenía que haber jugado a 17 minutos. Es que, claro, eh, tengo aquí el, el dato, que mm. en los tres partidos que, que llevamos, con el small ball en pista, o sea, sin Looney, sin Looney en pista, los Warriors mm. han cogido 34 rebotes ofensivos. Jugando con Green al 5. Uh -huh. O sea, eso te habla del descalabro de Memphis en, en el rebote, que es una de las claves por las que han quedado segundos de, de conferencia y, y han jugado también el, durante la temporada regular. Hombre, están, eh, te, están trabajando muy bien sobre, eh, sobre Clark para que, sobre todo, el rebote de ataque no, no haga pupa. Sí, porque en el último partido Clark hizo un menos, estándar en el menos algo, ¿eh? a ver. Menos 24. Eh, 94, bueno, sí. eh, yo creo que todos fueron menos algo el otro día. Pero... Sí, 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 pero el, el mayor el mayor más menos Ese de Clark. Bueno, que Clark en la anterior serie estuvo espectacular y en esta pues él está bastante limitado. Eh, bueno, yo de todas formas también lo de Bruce les ha hecho daño porque es que al final llevan dos partidos jugando sin Bruce. Eh, bueno, en un equipo joven y para uno que tiene un poquito más de experiencia. Sí, pero por ejemplo, bueno, eh. también decíamos que le iba a hacer daño a, a Warriors jugar sin Payton, Peyton, ¿no? que es el único defensor puro que tiene exterior del equipo. Bueno, yo ahí. Yo creo que Warriors tiene mucha profundidad en el roster. Es decir, seguro que encontraba alguna solución. No, de Cominga jugó muy bien y, y Otto porter tuvo un gran impacto. Otto porter que, que básicamente tiene para defender y si mete algún. No tiene como un D. Mm. Y la verdad es que hizo un gran partido también. De hecho, fue el. Después de Pool, el que tuvo el mejor más menos del equipo, que tuvo más 30 sí. Sí. y de la jugada del partido cuando dicen que eh, Pool lesiona a es, que yo, es que yo he visto como tres o cuatro jugadas distintas en las que decían que aquí lesionan a Ayamorán Que hay un mm. golpe con la rodilla, creo que era con Clay Thompson. También la de Pool que le empuja, es otra. Pero yo creo que los ya se queda en una contusión. Yo creo que es más un, un golpe en la rodilla, que le dejó la, la pierna un poco tonta, pero yo creo que para el próximo partido está. Más vale, si no, no hay serie, ¿eh? No, si no, 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 sí, no sí. ya está. Pero tampoco Pobre ha salido ni ninguna, ni ningún parte médico ni nada diciendo que ya tenía X lesión. No, o sea no, no, que no. yo imagino que es un golpe y, y ya está. Pero, pero yo veo a estos Warriors. Mmm, muy superiores a, a Memphis me esperaba claro, más pero, igualdad pero después de lo del tercer partido a ver a mí me ha dado la, ya yo os he, os he puesto un poco en el aprieto de decir bueno es que han tenido un partido bueno y es verdad que han tenido un partido bueno lo que sí que es verdad es que han dado una un golpe en la mesa eh, han dado un golpe de autoridad han demostrado que son más equipos que Memphis ayer en el tercer partido pero claro es que han metido todo. Ya. Yo, antes de decir nada, esperaría ver el, el siguiente. Sí, bueno, de hecho, aquí Juan Carlos y yo dábamos a Memphis como finalista de conferencia el, sí, sí. el otro día. Sí, pero bueno, pero podemos cambiar. Sí. Podemos cambiar perfectamente. Bueno. Si no te gusta nuestro principio, tenemos otros. Nosotros. Sí, y de aquí Chebichanga, que Morán lleva tocado desarrollar desde hace tiempo. Así que, bueno, pero de todas maneras yo creo que también, yo creo que lo comentó Fran el, el programa pasado de que efectivamente Warriors, en los dos partidos que su jugó en Memphis, eh, perdieron por la mínima. Un partido por ganar en el último segundo. de ya Morán, y el otro partido creo que fueron 3-4 puntos diferentes. No, 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 o sea, van dos unos Warriors que Morán falló el, la bandeja. Ah, sí, verdad, perdón, sí, 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 pero bueno, sí, pero bueno, que eso. Que fue un final no, a Warriors no, 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 de 3 o 4 puntos, sí. y después ya Morán ganó el último segundo. O sea, que, que, que podía, se podía haber ido perfectamente un 2-0 Warriors a, a jugar este partido. Un 2-0, un 0-2. Si es que sí, bueno, 0-2, la... 0-2. quiero decir 0-2, favorable a los Warriors. Claro, y también podía haber sido un 2-0. Es decir, los dos primeros partidos fueron igualados. Sí, sí, fue, fueron un, un poco la sí. que Que a lo mejor es lo más normal, si van dos partidos igualados, que cada, uno se, cada equipo se lleva uno. Bueno, y el, y el tercero pues ha habido, les ha pasado para encima a Warriors. Es que fue claro. un, un más, un, fue un más 32, quitando el primer cuarto. El primer cuarto que gana Memphis de 2 es que ya Warriors se hace dueño del partido a partir del segundo cuarto. Y claro, cuando este equipo pues mete las dos primeras, difícilmente lo, lo vas a parar. En los dos primeros partidos sí que es cierto que Clay Thompson estuvo fatal, fatal en el tiro. Y en este pues eh, Clay Thompson pues ha ido ya a 21 puntos eh, tirando poquito, tiró 13 tiros. Y luego pues es lo que os comento, ¿no? Eh, de la nada aparece Kuminga titular. Y hace el mejor partido de, de lo que llevamos en empleo, que es el casco, 18 puntos. Pero es que, por ejemplo, Cuminga hace 8 de 10 en tiros de campo y 2 de 4 en triples. Ese no es el nivel de Kuminga. Wiggin, no, pero... 7 de 10 en campo y 2 de 2 en triples. Ese no es el nivel de tiro de, de Wiggins. No, pero al final, teniendo un par de partidos buenos, te da para, sí. para pasar una eliminatoria. Sí, sí, pero quiero decir, yo no creo que el nivel del tercer partido sea el nivel de Warrior. No, igual, igual, que el, igual que el del nivel, tampoco será el nivel de autoporter, el de hacer un 5 de 7 en tiros. Pero... Bueno, es un poco, poco volumen, y, bueno, autoporter. Sí, sí. Pero nos estamos acostumbrando ya, a, por ejemplo, al nivel de pool. Sí, sí bueno, pool es un tío que sabes, que sus 20 puntitos, a nada te los va a meter. O sea, pero a nada. Entonces, va, pero por ejemplo, los lo porcentajes de Win o de Kuminga, que no son excelsos tiradores exteriores, pues eh, no es un nivel verdadero. Claro, y luego, y luego si nos vamos a Memphis, por ejemplo, tienen a Tillman de 5 inicial que te, eh, poco te aporta, Tillman. Eh, Dismon Bain, que mejoró algo, pero queda lejos de lo que fue en temporada regular. Zaire Williams. Mmm, pues, es un juego eh, de rol, sí, Así. claro. No y después, pedir, ¿eh? después están anulando bien a Clark que hizo una, una eliminatoria brutal contra Minnesota, eh, Kyle Anderson que hace lo, lo suyo, que tampoco es que aporte gran cosa, Tyus Jones completamente desaparecido respecto a lo que ha hecho en temporada regular. O sea que es como que el nivel de Memphis ha, ha bajado bastante. Melton juegos... uno, uno de ocho en triples, pues tampoco es el nivel de Melton. Es un buen tirador. Pero es que Oye, lleva, llevan, así, llevan así varios partidos. Una cosa, ¿a vosotros Kyle Anderson nos pone nervioso? Que despacio hace todo? Pero es que parece que no lo puedes defender. O sea, con lo lento que es, y lo bien que marca los pasos. Eh, es que para tirar. Ah. No, pero, pero es, es tipo Donchi, ¿no? Van a cámara lenta. ya quisiera sí ese como Donchi de rápido. Hombre, yo que le digo. Este Os nombre. acordaréis también de Bodiloga, ¿no? que también parece que entraba canasta a, a, a cámara lenta y cómo tiraba. No lo parabas a Bodiloga, ¿eh? no lo parabas. No, no lo parabas, pero, pero entraba muy lento. o sea, Era muy lento, en sí. cuanto a movimiento era muy lento. Pero también hay que decir que, que hizo carry 2 de 8 en triples. Ese tampoco es el nivel de carry. No, no, claro. A ver, y a eso ver. que acabaron los es un 56% en triples, ¿no? Un 50 y mucho. Sí, si, un, si nos ponemos triple... tan quisquillosos, si Clinton son 4 de 6. Tampoco es su nivel. <laughs> ha metido alguno de más. <laughs> claro. no, me metió lo de Carry, ¿no? El del cuñado, sí, 0 de 1. Sí. <laughs> El cuñado, sus 15 minutitos y 0 puntos. Ahí está. Es su media. media. No, pero es lo que os digo. En general, los jugadores de Memphis. Eh... ...han bajado mucho el, el, el nivel... ...de hecho el partido que ha ganado Memphis... ...porque se fue a 47 puntos... Sí. ...si no tampoco gana... Eh, yo, ...Warriors... Eh, ...por roster y por... ...y ya por, por el equipo en general... Es, ...es un escalón por ...está un escalón por encima de, de Memphis... ...y lo están demostrando... ...y yo creo que... ...que hoy pueden dejar la eliminatoria ya... Eh, ...sentenciada ya... Pues yo no soy crees. más optimista con Memphis... ...que vosotros... Sí. Yo yo oja, que... ojalá, ojalá gane Memphis ¿eh? porque me gustaría ojalá... que la, una serie larga pero es que Molaría me que fuera siete esta sí sí, sí. que yo espero que Jenkins me que parece un gran entrenador y mi amigo Darko eh, que es el segundo <laughs> uno de sus ayudantes sé que van a ajustar y pues no te extrañe que salga hoy Adams de titular? Puede ser, es que es que lo que bueno, te digo, hoy, el, el, la clave, sí. la clave es, eh, ha sido el rebote. Es que un equipo que pasa a, a ser el mejor reboteador de, de la liga, a que un equipo con small Ball te domina el rebote, sí. pues claro, es que Memphis, ¿qué pasa? Adams cogía el rebote y ya tenías a Morán y a, a Ben corriendo. Y muchos ataques de, de Memphis... Eh, se hacían en dos o tres pases, tres segundos. Y eso, pues, lo, la clave es tener el rebote. Si no tienes el rebote, tú no puedes jugar así, que es como jugador de la temporada. Tillman no te está ofreciendo algo, para, para, gran cosa. Es que, claro, te estás jugando tienes un pivo titular que te está jugando 20 minutos por partido y no te aporta nada. Claro, en la serie contra Minnesota, pues te hacía falta para defender eh, el tiro exterior de Towns, pero ahora. Pero, pero es que Green no tira. Claro, es que no puedes mal. poner, puede poner hasta a Steven Adams a defender a Draymond Green. Por eso pensaba que iba a jugar Adams. Fíjate, pensaba que iba a salir hasta de titular. Y mira, minutos de la basura. Igual fue porque regresaba de COVID. Quiero, quiero pensar. Porque Jenkins ha, ha hecho una gran temporada como entrenador. Y no creo que, que deje a Adams fuera de, de rotación en, en esta serie. Changa no está de acuerdo con nosotros. Dice no. que con Adams, Palman, seguro. Es un mismatch permanente. Bueno, lo lo blanco, pasa es que Sí, bueno. Eh, lo que pasa es que Green no te tira de fuera. Tiene que entrar para adentro. Y Looney, lo mismo. Y ahí dentro, domina a Adams a las dos. Y aparte que es un ajuste que tiene que hacer porque es que no le quedan casi más cosas para probar a, a Jenkins. Uh -huh. Aunque ya no te parece tan tarugo Adams. Preguntas a Chris, ¿no? O a no, Chimichano. A, ti, a, ti. A, mí, a mí, yo siempre he dicho que es un tarugo, pero vamos. Sí, pero bueno, ahora, ahora las, lanzo, las lanzo unas flores, has dicho, domina Luni, domina Green. Hombre, porque. Pero sigue siendo un tarugo. Sigue siendo un tarugo. Sí, pero bueno. Yo, yo, yo lo que digo es, ¿qué gran representante tiene Sí. Para ti lo quieren, qué contratazos ¿no? firma, macho. Sí, sí, sí. Para todo hay que saber, eh, en esta vida, eh. Sí, sí. Este ha sabido buscar representantes. Claro, claro. <laughs> claro. Bueno, y qué, ¿Cómo os mojáis para el cuarto, para el partido de hoy? Sí, yo sí me mojo. Yo creo que va a ganar el Warriors. El otro día dije de Memphis y digo Warriors. Venga. Yo pues confío. en yo... él. En que Jenkins ajuste bien y empate en la serie. Yo también. Yo, a ver, pienso que iba a haber un partido igualado. ¿no? Ya que gane uno o otro, bueno, pero no... Es que, es, si, os, si os dais palita, cuenta, la, no... Si os dais, no, que tampoco, pero si os dais cuenta, los marcadores de los tanteos de Memphis han sido sobre 110 puntos. Uh -huh. o, sea, sí. o sea, y de Warriors igual, bueno, menos este último partido de Warriors que lleva 140, pero que van a estar todos los... Este partido también sobre 110, 105, 110 puntos. O sea que el que esté más acertado los últimos minutos es el que se vaya a llevar el partido. Sí. Al final, yo creo que también es el que ajuste mejor, ¿no? Porque ahora quien le toca ajustar es a, es a Jenkins. Hmm. Ajustó Kerr en el tercer partido, poniendo a Kuminga, supliendo la baja de, de Peyton. Vuelve Dillion Brooks. Que va a ser seguramente el que emparejen con carry porque ya lo hizo en los, dos, en los dos primeros partidos bueno en el segundo no perdó porque el segundo apenas jugó pero en el primer partido ya, ya lo aparejaron con carry con y yo creo que va a ser un factor clave brooks en, en defensa más que yo creo que adams va a salir de, de cinco inicial Eh, nos pregunta aquí, creo que era Jul Jul 20, que si va a jugar Morán. De momento es Duda, según él. El... Sí, tampoco es que hayan dicho nada de ninguna lesión ni, ni nada. Se espera que, que juegue. No, en roto, yo lo estoy mirando en while este y pues lo ponen como that, Duda. Foul, ¿no? sí. Sí. Dice, eh, yo eh, aquí en la lista de lesiones dice que no participó en la, en la práctica de tiro de Grizzlies antes de hoy. Y no pues, dice nada más. No lo necesitaría. Si no juega Morán, 3 a 1, fácil para Warriors y eliminatoria ya sentenciada. Sí, hombre, si no juega Morán, está claro que el tema se complica mucho. Esperemos que pueda jugar. Está la serie disfrutona no? Sí. Lo ves esta serie es cuando dice, cuando yo digo, Joder, te, hay dos partidos hoy, quiero ver los dos. Pues este, esta serie hay que verla. ¿Mm? Dallas, no. Me eh, eh, a ver, yo creo para mí es la serie más fea de las cuatro que hay. <laughs> la de Fenix Dana. La... Sí, sí, porque las otras tres están, están muy... Y ahora con el regreso de Envid, que ya lo comentaremos, pues se ha animado mucho la serie de Miami y Filadelfia. No, se ha nada, se ha vuelto aburrida. Un 4-0 <laughs> 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 con <el fin>. <ríe> <ríe> Yo... Os dije, si jugara en B, sería favorito Filadelfia. Cosa que estuvisteis en contra. Que aún bueno. con en B pensaba que era favorita, favorito hit bueno. bueno, ya veremos, ya veremos. Esto no ha acabado, Ángel, todavía. Pero, si si sí. estaban jugando un cuarto y mitad en B y, 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 y vamos, no, ni se han acercado. <laughs> Hombre, también hay que decir que en este último partido eh, se ha visto a lo mejor el, la mejor versión de Harden, ¿no? Desde que está en en Filadelfia, sí, el Jardín solo en el último cuarto, los minutos sí. así, cinco o seis minutos. Creo que mete en el último cuarto, bueno, creo que en la segunda parte mete 18 puntos. Creo recordar, pero todo el partido iba a Filadelfia por encima, unos poquitos puntos y no daba la sensación de que pudiera. Miami en ningún momento no. dar la vuelta. Me claro, analiza aquí, pero si da la San dos 2-2 y está siendo buena serie, dice que es su opinión. Sí, pero es lo que estamos hablando, Juljul. Jul. Eh, al menos en mi opinión, mi, también en mi opinión, que si hay dos partidos y solo tienes, puedes ver uno, pues yo siempre he descartado. Eh, si están jugando, coincide con el, con la serie de Filadelfia de Hit, eh, eh, pongo por encima Filadelfia Hit en este caso. Comentando la, comentando la estadística que acabas de, de decir de, de Harden, en el último cuarto, 16 puntos. Solo 16 puntos. En el último cuarto. Joel en Pistero. Simplemente con su sola presencia, por eso decía yo lo de Jordan, le pones una mascarita, el pelito así un poco en plan nido. <laughs> nido que los asusten. En plan nido. Bueno, pasamos a la, a la de Filadelfia, ¿ok? Sí, sí, sí ya que estamos con ella. Ángel, tú mismo. Pues nada, tercer partido, vuelve en un enví que no hace nada, me parece que metió 18 puntos. Que 18 no puntos, un, poco... sí. un gran partido, pero como os dije en los dos primeros partidos, Filadelfia eh, había perdido los dos primeros partidos porque tiró mejor en triples. Eh, Miami, esta vez, Filadelfia, eh, a ver, estoy abriendo el tercer partido, creo que el 99, el 79, este es. Filadelfia se va a un 48% en triples. Con 16 de 33. Pues sí, ya está. Ahí, ahí, fue, ahí estuvo el partido. Eso y el miedo que, que dio en B. Sobre todo a de Bayo. La De Ballo fue una sombra de sí mismo. Eh, metió nueve puntos. El tercero. Y los tiradores de Filadelfia. Pues Tani Green 7 de 9. Maxi 5 de 6. Y, y bueno, eh, una, fue un, una paliza. O sea, fue el pánico de de Miami y luego en el cuarto pues estuvo el partido como más igualado los dos equipos más acertados en, en el tiro hizo un ajusto, un ajuste después del que fue eh, cuando se sienta en B sacar a, a de Bayo intentar que estuvieran lo menos tiempo posible juntos en la cancha para aprovechar que a de Bayo estuviera con Paul Reed y metiera más puntos esto le valió ver, para que Adebayo pasara de 9 a... 21. A 21. Que los hizo caer la mayoría cuando estaba en B los minutos de en B de descanso. Y, y luego, pues nada, los tiradores de Filadelfia siguieron bien. Volvieron a hacer un 48, un 16 de 33. En este caso, sobre todo, Harden un 6 de 10. Danny Green siguió con 3 de 4. Jornian, que llevaba unos partidos que no metía un triple a nadie, 2 de 5. Bueno... Más y otros dos de cinco, y, y, y nada, no di, en el cuarto partido, a pesar de estar mejor, Miami no dio nunca la sensación de que pudieran ganar el partido. Algo parecido a lo que pasó con Filadelfia cuando estaba en, en, en los dos primeros partidos con Miami, en Miami, que estaban ahí cerca, se, se acercaban al marcador, eh, Miami daba otro tironcillo, tal. Pues en estos dos partidos ha pasado lo mismo. Con en B muy, muy superior, Filadelfia. No sé si vosotros lo veis de otra manera. Yo lo que me sorprende mucho es la, la el Duncan Robinson que ha desaparecido de la noche a la mañana de la, de la rotación. Y vale que es un jugador que, que solo sabe tirar, pero es que Miami que lleva dos partidos que no mete una, literalmente de fuera no mete una. Debería probar a Duncan Robinson. Ya sabemos que no defiende, que no sabe penetrar, pero es que igual es con un par de triples te anima, te anima el equipo, te cambia la dinámica. Además, que por ejemplo, Giro en el último, tampoco estuvo muy en tono en ataque, y en defensa es otro coladero, ¿eh? es poquito mejor que Robinson. Sí. Y está jugando treinta y tantos minutos. Es que le ataca. Filadelfia siempre empieza a hacer los bloqueos pues, para que se quede Harden con él o Tobias Harris o el, el que sea. Porque es que es un agujero en defensa de giro también. Entonces no sé por qué tanto uno y, y tampoco el otro. Y luego, a ver si a vosotros a principio de temporada le dice vais a jugar y va a jugar Struch por ejemplo ayer 30 minutos. Vincent, bueno ayer jugó menos, 10 Sí, pero yo creo que fue por el problema de faltas, ¿no? Cometió tres faltas, creo que fue en el primer cuarto, puede ser. Bueno, y porque estaba jugando Lorry y luego sacaron un momento a Oladipo y estuvo bastante bien, dentro de lo que cabe y tal, y entonces, bueno, pues le he comido menos a Vincent. Pero si a mí me dicen al principio, temporada vas a jugar contra Miami, vas a jugar de titular, Vincent en la rotación, entonces digo, estando dando una pedra, chicos. Es que al final hayan hecho buena temporada no dejan de ser jugadores menores. No para que estén 30 minutos en la cancha, en mi opinión, eh. ¿Y, el, y destacar el flojísimo nivel de Kailogri. Sí, es que está es, lesionado. Está lesionado, sí. De, se pierde el próximo, Creo que se ya ponía que se perdería el próximo partido por, por los problemas de Pero es que no aún así, está... ju, pero es que aún así se cascó 30 minutos el, eh, sí. anoche. Ya, es que no tenía que haber sí. jugado, yo pienso. Eh, si, yo... No un, si no tienes un jugador al 100%, no lo hagas jugar. ¿Es que en unos playoffs, o sea, Es que sea un NB que es tu jugador franquicia, que dices, tiene que jugar sí o sí, un jugador que no es tu jugador franquicia, es que, es es que, que es ya, no, ya no es solo el jugador franquicia, es que ha estado ahí, ahí por el, a punto de ganar el MVP, así, es el máximo anotador de la temporada también. Uh -huh. Mira, Porque yo, ya solo... mira, Hul Hul nos dice que el Orri está acabado, yo pienso lo mismo, es que está acabado. Pues cuando, cuando empezamos a comentar la serie, yo dije, aquí a en Miami me parece un equipo de maduritos Resultones. Que cuando llega la hora de verdad y empieces aquí a, a pegarte ya todo, yo creo que Filadelfia es muy superior. Es que estás con Envy, con, el, con, el, con la, el ligamento hecho polvo, con la máscara, con no sé qué, con mil cosas, estás jugando guardia y mitad de Envy y no dan sensación de que puedan con Filadelfia. No, pero es que también Envid es el único elemento diferenciador entre dos equipos. Sí. Pero quiero decirte que si Envid estuviera al 100% y ya, y ya habíamos acabado la serie, eh. 4-0. A mí lo que me sorprendió también es que eh, Desmond no, no jugó ayer, o es que no me no. lo parece a mí. No jugó, no, no jugó, no jugó a Desmond. Claro, y, 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 y yo es que creo ni, Demon, ni Your7, que ni Your que Your también era otro que había hecho una gran temporada. Sí. Y la solución fue poner a, a Tucker a defender el B. Sí, sí. Porque el primer, el primer, el primer cambio, de, el primer cambio de, de puestra fue quitar a, a Devallo y ponerlo a Dipo. Claro, Entonces, es que no. lo, lo, lo quitó enseguida a Devallo para que coincidieran los, los minutos de valle de en cancha con sí, el B sí. descansando. Lo hice por eso. Sí. Y es que, es que tener en pista, el jugador creo que más alto que tenía a pista en ese momento Miami era Butler con 2-0-1, 2-0-2, ¿qué me dirá? y luego sacó a Morris tres minutos sí. y le puso envió un tapón que, 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 que casi le mata eh, al pobre que no quiso no quiso volver a salir ya <ríe> <ríe> Morris Do, estuvo dos o tres minutos y le quitó extra porque el Morris no estaba también no sé si a ver no vale. cuánto la temporada le falta pero, ritmo no sé bueno. pero es que claro si Jimmy Butler que es el que lleva el peso ofensivo tiene que llevar también el peso defensivo sí. eh, no, no le va a dar no le va a dar no, y Valdez está jugando muy bien, ¿eh? Está jugando sí, muy es bien. Que es que es el único, el único de, de Miami. A De también, pero un, un escalón por debajo. Es, pero es que Valdez está. ¿Chris? Antes lo he visto. Chris, eh, a De le han tenido que cambiar la rotación para no coincidir con Envy. Porque claro, no, no hacían nada. No puedes, es que no puede. Claro, es que antes he mirado una estadística que Valdez lleva en esta eliminatoria eh, casi un 70% en tiros de campo. Pero es que el resto del equipo en esta eliminatoria lleva casi un 35. Eso quiere es decir que, Valder, a, a, a poco que tenga un mal día, Filadelfia gana fácil. Así que, bueno, y también es cierto que en estos dos últimos partidos, pues, eh, de lo que me quejaba yo de los dos primeros, que no me habían metido una mierda triple, ahora han metido han tirado bastante bien en Filadelfia, en los tiradores. Eh, y es que la liga se está reduciendo mucho al que tiene el día bueno en triple, gana el partido. ¿eh? Es, sí. es así de triste. ¿no? Sí. Hemos visto la eliminatoria anterior, como se hablado los Warriors, ¿no? Con un 56% de triples Igual, igual, igual. O Dallas sí. con fénix lo mismo. Eh, sobre todo Phoenix porque además, como mete mucho volumen, para sacar al pivote alto. Claro. En este caso Ayton. Es que, claro, si un equipo como Filadelfia, que ya tiene en bid por dentro, aunque esté en bid eh, renqueante porque está el pobre, está destrozado, si encima te mete el tiro exterior, es que este equipo no puedes parar. Pero tampoco era normal lo, lo, dos, lo que yo decía, es que en Miami nos hemos metido en triple, hemos un día no sé si fue un 15% de porcentaje, es que es. No tengo que te vaya a meter 48 como los dos últimos partidos, pero joder, por lo menos 30, 32, 34, algo más normal, sí. Y, sí, con, esa, y, y con ese porcentaje hubiéramos estado compitiendo el partido con Miami hasta el final, en vez de perder por 14 y por 18, no es algo, algo así que perdimos. Mira lo que dice Daniel. Quad futuro de los 6 Ángel. Tuvo que regañar a Danny Green, atacar a Harden y resucitar a Joel para que gane Sixes. <laughs> Sí, yo, bueno, es el que al final. yo deseo yo... Bueno, no, sí, que sí, digo, no. Danny Green estaba jugando muy bien y en cambio de los dos partidos de Miami es pues, que como tiró el tío y, y Harden, pues bueno también yo creo que ahora con Envy pues está un poquito más liberado, claro Hace su bueno, cosita porque... Pero beat, vamos, no confío en mucho beat, en Harden. Es que Envit ahora mismo es la segunda espada. Tiene esa segunda espada porque está físicamente como está. Envit que imponga su, su estatura y, y su intimidación en, en defensa y luego en ataque, si puede, obviamente. Si tiene alguna debajo canasta, que, que, se, que se coma el aro, ¿no? Pero el es que tiene que asumir el rol de primera espada ahora es Harden, que para eso se le fichó también. Bueno, y el sí, cuarto y el siguiente sí, sí. partido, ¿cómo lo veis? Filadelfia gana. <laughs> que son maduritos resultones, que, que, que no dan el pego. Yo lo, lo he dicho toda la temporada: que no me acaba de querer a Miami. No sabría decirte la verdad, ¿eh? Porque Está ha sido una, una serie tan dispar. Los dos primeros partidos han sido tan diferentes de los dos siguientes. Ya, pero con el factor X, a ver si que... Sí, claro, obviamente el factor en BID, pero no me creo que un entrenador como Spuelstra uh -huh. no tenga algún, algún ajuste o algún o algunas en la manga para intentar ya remontar la, la eliminatoria, porque ahora mismo es como si Miami fuera perdiendo la, la eliminatoria por, por sensaciones. Uh -huh. Ahora mismo parece que, que vaya a Filadelfia 3-1 en vez de 2-2. Sí, pero bueno, yo creo que ya he intentado ajustar por lo hemos dicho con, con la eh, de que ha dicho Ángel con muchos minutos de zona también, intentando dos contra uno contra envite en el poste bajo. Pero bueno, a también ver. Qué se River puso zona en, en base Sí, en zona, momento, sí, sí. Y se le está atragantando, ¿eh? La ha puesto a varias veces el, ante la serie y se le ve atragante también. Sí, pues ahí es lo que estamos diciendo. A lo mejor tiene que sacar a ducar Robinson a que sea cinco minutos para. Para intentar algo diferente también. Es que claro, 7 Yo... de 35, Miami en triples. Y con tu mejor tirador eh, sin jugar. Y, y otro tema, que es que eh, va a acortó ya la rotación mucho Miami, ¿eh? De ¿Tú ves los primeros partidos ayer. Martín, nada, 8 segundos. Eh, basurilla, Morris eh, 3.28. Robinson no jugó, Desmond no jugó nada, es que Jugó con, prácticamente con 7 y 10 minutos de Vince, bueno, 8, si quieres decir Ya Valder 41 Pero vamos, que yo eh, Lorry yo creo que está casca, Bueno Cascado, eh, de, cascado casca. Deadmond No sé exactamente por qué no juega eh, Porque es que antes del partido hubo bastante discusión Porque eh, Miami se quejaba de que en el tercero eh, habían dicho que Viera duda y bueno, lo que ponen siempre, ¿no? Y claro, pero es que ellos tienen todos los días una lista de siete tíos en duda. De esto de probable y tal. Y de hecho creo que se sancionaron a Filadelfia por, por el tema de envío de esto de, de la lista de lesionados, de informar no y tal. Y ahora Miami solo tiene dos, que es Lowry y Deadman. Pero antes del partido te, te, pues, tenía... Ataque, a, a Laurie, a. Creo que era Vincent, a Martin, bueno, no sé. Tenía siete tíos en la lista de, de lesionados. De esto de probable, dudoso, tal, esto que ponen siempre. Entonces, bueno, yo lo que, a lo que voy es que yo creo que son maduritos resultones y están los maduritos cascallitos. Bueno, el, el, lo, lo que has comentado de la sanción por el tema de, del informe de lesiones, pasó lo mismo con Booker, con Devin Booker en primera ronda, que tenía una lesión en el tendón de la corva y parecía grave y tal, y de un día para otro pues se puso a jugar. Creo que fue eso, jugó en el, par, el quinto partido y sancionaron a Phoenix por, por lo mismo. Pero claro, si ahora vemos que Lowry está como está, que está jugando cojo, como aquel que dice. Eh, PJ Tucker no es lo que era la temporada en los playoffs de la temporada pasada. No, pero es que la semana pasada Tucker era la hostia, macho. Sí, claro. <laughs> claro. Contra, contra Atlanta, es que es eso, contra Atlanta todos eran muy buenos. Y contra el... Filadelfia, ahora los primeros partidos, que bueno, es que bien defiende, tiene seco a Harden, no sé qué, tal, bueno, tampoco es para tanto Tucker, entenderme que eh, no sé quién me comentaba aquí en el chat no, puede meter 20 puntos por partido digo, ya, si mete 20 puntos está que 10 años ya que a ver, que en un partido te puede tener suerte y te mete tres o cuatro triples y se va a 15, pues vale, pero es que Mira. yo, a mí Miami no me parece tan buen equipo, sí que tiene muchos jugadores de rol muy defensivos y tal pero no me parece tan gran equipo, pero no me lo ha parecido nunca ni desde, desde que empezó la temporada nos comenta Javi Zarayo que sí. Dwayne Dedmon está fuera para, bueno, está fuera para el partido de anoche. Parece que es como por fiebre. Sí, un, un resfriado. Enfermedad no COVID, ¿no? Que dicen ellos. Sí, sí, sí. Pues, pues yo creo que les vendría muy bien pues, para emparejarle los máximos minutos posibles con envi Ya tiene más que sí. Tien más más cuerpo, tienes ah, cuerpo y es un jugador que no precisa balón, no necesita balón. O sea que en bit uh -huh. bueno, eh, ya puede pasar con en beat, que en bit ahí tampoco tiene que, que defender mucho, tampoco. Porque no, de... al nivel de, de defensa no, pero bueno, Demo luego es un tío duro también para defender. Sí. Y bueno, yo le doy el quinto a Filadelfia. A Cuanto más lejos llegue Filadelfia, más lejos estará Doc Rivers de Los Ángeles. <risa> <risa> O sea que prefieres a Snyder. No, prefiero, sinceramente, uno de los asistentes que han estado sonando, la verdad. Incluso el asistente que ya teníamos esta temporada, Phil Handy. Bueno, se ya ha firmado. Sí, a Mike Brown. Mike Brown. ¿Contento? ¿Yo o yo, yo. No, los bueno, no Ah, bueno, pues, yo. Eh, pues, Mike Brown estuvo de entrenador jefe de Lakers. ¿Y en, y, en, y en Cleveland con Lebron. Y en Cleveland con LeBron. Y ahora estaba de, se, de segundo de Kerr. De, de de a mí a, a priori no me de los que me llama mucho este hombre, no sé. Sí. Bueno, veremos. A ver, para un equipo sin presión como Sacramento. Hubiera preferido más. Jackson, casi también me lo quito de encima, pero bueno. <laughs> ¿Y quién era el otro que sonaba mucho ahí? Eh... Eh, Steve Clifford ese yo me hubiera, le vería bien para Sacramento me parece que es un buen entrenador y para sobre todo poner un proyecto así ya a dar el salto, a intentar competir y entrar en playoff yo creo que Clifford lo hubiera hecho bien ahí ¿se han equivocado? Bueno, se ve que el, era, la, la propiedad, el era la propiedad de, de la franquicia quien quiso a, a Brown y así ha sido eh, Ángel, te pregunta Daniel, ¿qué, hará, ¿qué harás si Sirse gana el campeonato? En próximos programas. Ya sabes Ay, si, lo que, si, es lo saber, si lo queréis hay que saber, lo queréis saber. Perdona, Cris Hay que decirle a Daniel que tiene que ver el principio del programa para que vea cómo ha aparecido Ángel. Ah, tienes que hacer clip de eso, ¿eh? Sí, sí. <laughs> Yo creo que, mira, una cosa importante que no hemos dicho es que el quinteto titular de, de, de Filadelfia, todos anotaron 10 o más puntos. Sí. Importante. Hombre, es que al final, eh, pero a ti son los que asumen prácticamente todos los tiros, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ves el, ves el quinteto titular de Miami y ves 40 de, de Butler, 21 de Adebayo y, y el resto de titulares desaparecidos. No, es que bueno. Stras no mete puntos. Eh, Lowry eh, está como está. Y Tucker tampoco es de meter puntos. Claro, es que no tiene puntos en el quinteto titular. Es que, es que al final, no sé por qué no, no mete de titular a Ladipo, a Hero, a, a Robinson. O sea. es, es que, que le faltan puntos. La, la, una de las alternativas ofensivas está siendo Ladipo, que lleva cuatro días jugando. Uh -huh. Entonces, sí, sí, entonces eso quiere decir que tu equipo está bastante mal, porque Giro, que ha sido el sexto hombre que se venía diciendo que iba sobrado esta temporada con más de 20 puntos de media y, y ahora está rindiendo como está, está haciendo lo mismo de cada año. Que hay Tyler Giro muy bien en, en temporada regular, luego en playoffs para abajo. De todas formas, fue el segundo que más minutos jugó. Sí, claro, y encima rotaciones cortas, porque son eh, siete tíos, bueno, Tucker 25, pero son siete tíos por encima de los 30 minutos. Uh -huh. Y ya luego sí tienes a Morris, que salió un momento que en vez le pusiera un sombrerito y se sentara. Vincent, diez minutos en los que tampoco hizo gran cosa. Y, y Martín, que nada. Una jugada y a sentarse. Sí, pero Michael Morris, el más menos, tiene un más dos. Ángel, ¿eh? <laughs> <laughs> a, te punta a te pregunta, Carlos que si llega a Filadelfia a finales, ¿verá los partidos en directo o al día siguiente? <laughs> Yo creo que al día siguiente. <laughs> a mí esto era de levantarme a las dos de la mañana. Pues, no, no, a ver cuando, cuando jueguen en el en el oeste, a lo mejor son los partidos que serán a las tres y media cuatro, ¿no? Por eso. No, no sé. bueno, normalmente cuando son las finales, como mucho, entre las dos y las tres comienzan los partidos. O sea, no, no varía mucho el horario porque, obviamente, lo, los partidos son a nivel nacional. Sí, sí. Me cuesta eh, mucho eso de levantarme para la noche. Es que ahí de lo que es Nueva York, por ejemplo, a Los Ángeles hay tres horas de diferencia. Es que... Sí, claro. Me cuesta y sobre todo en lo de los tiempos muertos y todo esto que se eternizan los partidos me pone... Sí. Uf. No, y, y sobre todo peor final, eso que lo de levantarme. ¿eh? O sea, y los lo finales de partido, entre que te revisen una jugada, que como te la revisen durante... Sí. Dos minutos vale, pero como la empiezan a revisar cinco o diez minutos, se hace muy pesado. ¿eh? Sí. Bueno, pasamos a la última eliminatoria. Sí, que la que está más, yo creo que es la para mí la que está más caliente, incluso más que esta. Bueno. Si tú escuchas el programa del jueves con, con Fran Merino, <laughs> es que yo estaba ya pidiendo que el rival de la final. Sí, sí, sí. No sé, sí, es Escucharle, escuchamos todos, eso está claro. <risa> <risa> es que me hace, me hace gracia porque claro, me pregunta a mí, ¿qué hace si gana Filadelfia? Pues el gesto es súper difícil. <laughs> es que ganar la, el anillo es dificilísimo. Entonces, joder, ya yo le vi a Fran Melino muy crecidito. eh. Como bueno, también es? le vimos muy crecidito en diciembre cuando estuvo, ¿verdad? Sí. Y mira, al final Boston ha terminado como un tiro, la verdad. Pero... Sí, ¿no? desde Lol All-Star, tremendos. También te digo, eh, y eso que os lo digo siendo de Lakers, debieron dar tres tiros a Marcus Smart. la polémica jugada, eran tres tiros para Marcos Smart y no sé cómo hubiera acabado el partido. Sí, ver, sí. Hubiera, hubiera fallado uno y. y lo, lo, normal, <laughs> lo normal, lo normal. Lo normal. No, pero está en es un partido muy disputado y además fue hubo mucha polémica arbitral ¿no? bueno yo la verdad el primer partido ganó Fénix eh, eh, los Bucks bien el segundo ganó Boston bien y el tercero pues la verdad es que el tercer cuarto de los Bucks fue espectacular eh, sobre todo la, la segunda parte del tercer cuarto fue el, los típicos Bucks de estos de que parece que la carga de la caballería ligera, con un anteto y tal, fue espectacular. Y luego ya el último, yo cuando yo pensaba que iba a ganar Bucks pero poco a poco, poco a poco trabajando Boston otra vez, y bueno, al final pudo ganar cualquiera del partido. ¿eh? Sí, de sí. hecho estoy mirando y en el último cuarto, Jalen Brown 15 puntos. Tanto que resto? se le ha criticado a Jalen Brown. Mm -hmm. 15 puntos Brown, 12 puntos, 5 rebotes Horford, en el último cuarto también. Sí, que estuvo más, más ausente Tayton. Sí, que hizo un 4 de 19 y se quedó en, en 10 puntos. Por parte de, de los backs en el último cuarto ante 11 puntos. Y el segundo fue con Acton, con 6. Pero claro, eh, en el tercer cuarto entre Janis y Holiday se encargaron ya de marcar la, las diferencias. Eh, para mí, eh, pese a no tener a Middleton... Mmm, Vax mejor equipo que, que Boston. A mí me parece mejor equipo, ya lo dije el primer día y me sigue pareciendo. El segundo partido me pareció que salió un poco relajado eh, los Bax. y es cierto que Boston jugó muy bien. O sea, le entró todo, lo decimos siempre, si te entran los triples eres muy bueno y si no los metes no, eh, ya eres muy malo. Y aún es... ti, sin tirar bien. Ya no tiró 18 como el segundo, tiró 34, a un 26% bajito. Pero es que han sí, tirado bueno. tiraron lo mismo, ¿eh? Tiraron lo sí, mismo. Pero, claro. es, pero es que Celtic creo que también hizo un veintitantos por ciento. Claro, sí. un 27 con 33 y este 26 con 34. O sea que el, el apartado. ¿Ves? Es que cuando están igual a los triples, pues el partido está igualado. Y luego en tiros libres, eh, porque he leído mucho fan entre ellos Fran, obviamente, eh, sobre, quejándose del arbitraje y tal, eh, de una posible flagrante de yanis de a, a Tatum, parecida a la que le hizo Dylan Brooks a, a Gary Payton. Uh -huh. eh, pero claro, tú te pones a mirar y Boston tiró 34 tiros libres y Bucks tiró la mitad. Quieras o no, eh, si hubiera sido casero, casero, como dicen. Yo entiendo que la falta, reconozco que la falta es más, sí que era falta, eran tres tiros, pero tampoco hubo un arbitraje tan tan dispar durante el partido. Sí que es cierto que algunas, las pita, algunas leves las pitaban más rápido y otras que eran más fuertes ni las pitaban, pero yo creo que fue para ambos equipos. Es que la falta, por ejemplo, de, de, de Taytun, o sea, de Anteto a Taitun, eh, es verdad que Anteto entra con mucha fuerza al, al, al a intentar taponar y, y se lleva por delante a, a Taitun. Posiblemente esa fragante. Pero si, si no la revisan los, los árbitros, pues queda en una falta más, porque realmente Taitun después no, no, no se cae al suelo, ¿no? Por así decirlo, ni nada. O sea que es que es. El problema es que. Tampoco me parece flagante, ¿no? La entra entra, con, todo, entra claro. con todo Anteto y... y se lleva a Y se lleva a, Tito. Y se lleva a Tito por delante, o sea, es que va con todo Va con todo, o sea, y claro, entonces eh, No da el balón y, y, y después Con el codo le da la cabeza A Taito Pero no es de esas veces que Parece que van a taponar pero le pega al otro En toda la cabeza, ¿no? Es que fue arriba a taponar o sea, Que son playoffs joder, hay que jugar duro no, no, por eso digo que sí, a sí, lo sí. mejor si lo hubieran revisado los árbitros, a lo mejor te pitan eh, fragante, pero que en directo no, no, si tú ves la jugada rápida como es, no no, no lo ves. Esa es la repetición cuando notas que. Porque es que ya te digo, Tritur no, no, a menos que lo recordar, no se queja. O sea, no... no. Por eso te digo que es que es. Si se hubiera quejado, si se hubiera tirado al suelo, pues a lo mejor los árbitros sí que revisan o cualquier cosa, pero es que los árbitros no lo revisaron y es muy difícil, es que fue una jugada súper rápida. Sí, no me pareció que los árbitros estuvieran especialmente caseros ni no caseros ni bien ni mal. Bueno, la verdad es que yo veo muchos fallos en general de los árbitros de la NBA en todos los partidos. De que favorezcan a uno u otro, pues. Pero bueno. um, como comentó Fran Merino el otro día que a Janis, eh, pues entre Grant Williams, Al Horford, Williams, lo defendían súper bien en la zona, lo cerraban muy bien. Uh -huh. eh, ahora estoy mirando, Yanis anotó 16 canastas. Tiros de campo, entre ellas fue un triple, después un tiro de 5 metros desde la esquina y una de cabeza de la bombilla. Las otras 13 han sido la zona. No, bueno, eh, los, los anteriores partidos ahí sí que hay que dar la razón a Fran. Eh, la verdad es que le, le defienden muy bien, sobre todo Horford, le etapa muy bien para mí. Eh, pero el último día fue, bueno, la caballería. Lo típico de Anteto de correr, sobre todo el tercer cuarto, fue espectacular. Sí, sí, Como es que cuando... jugaron los Bucks? Es que Giannis, en el momento que él mismo sube el balón, uh -huh. ahí falla. Yo creo que ahí falla lo que tiene que hacer. Yo creo que Giannis es eh, de quedarse en un lado o en una diagonal y en el momento que recibe el balón, pegar ese primer bote fuerte que tiene él, ir a comerse el aro. Y ya luego, si le saltan dos o tres jugadores, la doblas para afuera. Pero Gianni sobre todo tiene que hacer ese primer bote, que es obviamente que con el físico que tiene, pues le da de sobra para o para finalizar la, la acción o para doblar el balón. Pero de subir el balón, yo creo que no, no debe hacerlo. Bueno, a mí me mola, ¿eh? cuando se están ahí en transición o en contraataque y empieza ahí a, a pegar cuatro zancadas y va de una gana hasta otra, me mola. Ves, ves, digo, que te viene, ves que te viene esa bestia. Es que es un animal, mucho. Y, y te apartas. Sí, le pongo el jugar de así, la alfombra. Vele jugar así a campo abierto, a mí me encanta. ¿eh? O como Simón, me encantaba también, ¿no? Jugadores así de animales de estos. Y poco, se habla, corriendo, y poco se habla de lo estoy viendo ahora, el nombre Wesley Matthews, ¿eh? Qué defensa sobre Tatum, ¿eh? qué, qué bien. Está defendiendo y no, muy bien a Tatum. Y no lo querían en Lakers la temporada pasada, y míralo. A, a mí me sorprendió que terminara saliendo el Lakers a Bax otra vez, por un mínimo. ¿eh? No sí es un gran defensor ya luego si te, encima tiene, te, está acertado en el tiro que eso es realmente lo de menos porque para lo que lo quieren es para defender y defender la verdad que a ti es que eh, a, a, nivel, a nivel de tiro ya baja mucho las últimas temporadas ha ido ya bajando sí. mucho pero como defensor sigue siendo muy bueno claro es que el perímetro es que Bax tiene un quinteto es que tiene a Ru Holiday que es uno de los mejores defensores de perímetro a Wesley Matthews, que es un gran defensor de perímetro. Grayson Allen, que es un jugador duro. Es un jugador muy duro. Y ya luego por dentro tienes a Giannis y a Brook López. Por cierto, un ajuste que hicieron los Bucks. En vez de jugar con tres altos, salieron con sí. Allen y. Con tres pequeños. Con tres pequeños. Sí, sí. Se me había olvidado. Después, después nos quejamos de Eva de Hauser, ¿no? Claro. Sí. Como. Que aquí es cierto dijeron que, que no, no hace ajustes. Claro. Es cierto, bueno, y ya hizo ajustes cuando puso a tres saltos contra Chicago. Es decir, bueno, hay que hacer sus ajustillos también. Es que si no hacía ajustes, eh, jugar contra Celtics con tres saltos era. Claro, es que sí. Celtics jugando con Robert Williams y Horford juntos, ya luego el tercer, más, el más pequeño, Stay tu, uh -huh. pues tienes que poner ahí a alguien más móvil para. Más rápido, para jugar. sí. Yo estoy de acuerdo también. Así que sí, sí hace ajustes el amigo Mike. Y que regresó George Hill, que bueno, no aportó gran cosa, pero bueno, es un veterano, eh, te puede dar esos minutos de pausa que a veces necesita el equipo. Y les fue, les fue bien. Yo, George Hill, le veo ya como Milchat, que ya ha dado todo lo que tiene que dar. Sí, pero aún. Al, al tener un cuerpo pequeño, y, mm. al menos para. Controlar el, el ritmo de juego te sirve. El año pasado le trajo Filadelfia también a media temporada, tal. Y nah, al final nada, ya. Y me ha gustado a mí es... mucho, ¿eh, ver no, que... A mí me sabe mal que no pueda, porque obviamente el cuerpo tampoco le da eh, Sergi Vaca. Cuando firmó por back, bueno, cuando fue traspasado a los backs, todos decíamos, hostia, qué gran incorporación para playoffs de los backs y tal. Y no está teniendo nada, no está jugando. Y es una lástima porque iba ha de un gran jugador. Sí, pero no, no debe darle ya tampoco el tema. La espalda, ¿no? no, ¿no? Claro. Era, estaba teniendo problemas de espalda, ¿no? Seguramente. Sí. No. Sí, ya estaba ranqueante en los Clippers que tuvo que operarse sí. de la espalda la última temporada y tal. Bueno, a todo, a todo el mundo le, le el, el tiempo les pasa, ¿no? Claro. Que si no, yo siempre digo que si no, bueno, ya si no, Bustraqueño seguirá jugando en el Madrid y Karina, tu chaval en los Lakers, ¿no? Y claro, y Karina en los Lakers y Dominic Wilkins en la Atlanta y, sí. y el Julio Selvin en Filadelfia. En, en sí. Bueno, Pero, ¿cómo ¿tú? veis eh, el cuarto? El cuarto es esta noche más 3-1, 3-1. Juegan en Boston. En Milwaukee. No, Milwaukee. No, Milwaukee. En Milwaukee. Milwaukee. Mira, yo voy a decir 2-2. Yo 3-1 también. Para que, ya... pa que se vaya larga la serie. Yo pero creo que será Bucks en 6. Yo creo que en el Garden ganará Boston el quinto. Y Bax sentencia en casa. Yo me gustaría que se larga la serie, pero es que me parece mejor equipo a Bucks. Y lo del segundo. Fue un accidente. O sea que ya sí. lo dijimos. Yo creo que fue después del primero que iba a ser Bax que se iba a colar en la final del este. Sí, y yo creo que en el segundo partido ya Bax ya, ya fue con el chip en plan. Ya hemos rascado un partido que es lo que queríamos. Sí. Vamos a ver qué tal se da el segundo. Y si vemos que de esto, pues ya cerramos chiringuito y, pro, y ya el, nos esperamos en casa. Salieron no sé. en plan comodito y les vino un vendaval encima ese día. Nos dice Daniel que lo mejor de Gil fue en Spurs, Jurjul uh, dice hoy gana Boston, Tatum 40 puntos, va a ir como un loco que el otro día dio penita. Bueno, tendrá que ajustar Yudoka sobre todo el tema porque el tema de las rotaciones porque, claro, se ha encontrado que con tres pequeños a Tatum le amargaron el día. Sí, que es cierto que Jalen Brown hizo un buen partido, pero si no tienes al a mejor taitoon no, no vas a pasar contra Milwaukee. Sí, pero al final vas a necesitas que el mejor Taytun y el mejor Brown. Claro. Para ganar a Bax. Y si solo juega uno, pocas opciones vas a tener. En el segundo, mira, metieron 30 Brown y 29 Tatum. Y en el primero. En el primero creo que Brown hizo un mal partido, si no me equivoco. Y en el primero quiero recordar que efectivamente que Brown hizo un mal partido. Este, sí. El primero fue el del 101, 89, ¿no? Sí. Sí. Eh, Brown 12 y Tatum 21. O sea... Y tampoco es que fuera un gran partido de Tatum, tampoco, porque 21 puntos. Tampoco, tampoco. Para un Marcus Smart sí que sería un gran partido, pero claro, para Tetu se, se le exige al menos ya a los 30. Con lo cual, para que ganen, tienen que hacer un partido de más de veintitantos puntos los dos. Si no, creo que tienen muy poquitas opciones para ganar sí. a los back. O eso, o, está, o, o plan, parar a Janis, pegar una defensa, hacer una defensa que Yanis se quede en 20 puntos. Bueno, eh, eh, Fran Marino de, de dijo el otro día: eh, lo que hacen es defender a Yanis uno contra uno y, y intentar parar a los tiradores, no dejarlos demasiado libres. Bueno, la verdad es que no están bueno. acompañando mucho los tiradores en la serie. No, 26% el otro día, pese a ganar. Pero claro, es que Yanis se fue hasta los 42 puntos. Sí. O sea, tú veías a Yanis, como dices tú, Ángel, en campo abierto que te venía corriendo ese tío con la pelota. Y es que casi que te entran ganas de apartarte de pararlo. De, debe dar miedo este pavo, mancho. No venir. De yo creo que es el primer partido que hace más de un 50% de tiros de campo, Yanis. Porque yo sí, creo sí. que en el, los dos primeros eh, hizo 40, por debajo del 40% incluso. Muy, 11, muy de, 11 de 27 en el segundo y 9 de 25 en el primero. Sabes que al Harford en los dos primeros le, le defendió bastante, bastante bien. Es que, parecía no, incluso, que... Incluso en, el, en, este, en este tercer partido, Janis eh, en el último cuarto no, no, no metió más porque lo defendió Horford. Sí, sí, me es que parece que, que, que está con 25 años. ¿eh? Con 25 está años. está sí, sí. jugando muy bien Horford. ¿no? Porque más, más que defender por físico, le está defendiendo por posición, ¿no? porque ya es inteligente y sabe dónde colocarse en cada momento para sí. defenderle. O sea, más que por físico, por, por, por es que poco de pies. Por, así decirlo. por físico, por físico, creo que no hay nadie en la NBA que pueda defender a yanis en ¿eh? uno mm. contra uno. No hay nadie. Pero claro, si, si tú eres inteligente, como dices, que es Horford y que se sabe posicionar, y a dónde mandar a yanis porque normalmente lo manda hacia donde está o Robert Williams en ese momento o Grant Williams, que es con mm. quien coincide en pista. Entonces ahí ya hace la ayuda. Sí, sí, le, cuando está fuera le flota, cuando va para adentro le intenta echar a, hacia la ayuda o a la mano mala, bueno, mm. tiene su artimañas y luego tiene cierto cuerpo para pararle un poco. Dentro sí, de, sí, 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 de, sí, para aguantarle al menos el primer choque, ¿no? Eso es, claro. Por Pero vamos, la... yo, yo le, le he visto en general que le para, en, siempre me ha parecido que Horford le limita algo lo de Janis. Dentro de que Janis, pues lo que decimos es una mala bestia y... Uf. Y ahora, Ángel, en unas hipotéticas finales de conferencia Vax-Philadelphia... Partido, que partido, ahí? Chris <risa> <risa> Que aquí las cosas dan mucha vuelta. Pregúntale a Miami <risa> <Ya>. <risa> si da vueltas del tema. Es que estamos viendo ¿Es? series todas muy igualadas, eh. si os dais sí, sí. cuenta. No, Hombre, igual que... Aquí. Ya tocaba, eh, que en primera ronda uf, ha sido sí. la mayoría ha sido un paseo. Yo, un, unos back sixer, pues, eh, eh, pues que casi veo favorito a, a Backs. Aparte que Filadelfia con Backs siempre nos cuesta, ganarles. ¿eh? Porque estos, todos esos últimos años, pues aunque sean temprano para regular, joder, pues estos partidos los equipos salen a disputarlos y tal, y nos cuesta, nos cuesta, nos va mucho. Y seguramente ya esté Middleton en las finales de conferencia. Ya este, ya llega Chris Middleton. Igual que últimamente ganamos casi siempre a Boston, con Miami son partidos siempre muy de, de trinchera, tal, bueno, pues con Bucks siempre nos cuesta. Veremos. Hay que saber adaptarse. Cuando llegue el momento ya veremos, efectivamente. Vale. También es verdad Pero... que ahora Filadelfia con Harden, pues no sé cómo, cómo ajustaría contra Bax, ¿no? ¿Y, bueno, qué, pues... versión, ¿Y qué versión de Harden veremos? ¿Qué versión? Pues qué versión por la que estás viendo. O sea, lo de ayer yo creo que es un poco de espejismo. O no, o no. Bueno, hay sí, que... Sí. Tienes que confiar en Harden, hombre, tienes que confiar. Pues si no ha estado hasta ahora... Sobre todo porque, joder, podés meterlas o no bueno, meterlas, ¿vale? Pero es que, es que ni que las tires, eso es lo que me preocupa. Es que ayer hizo 18 tiros, pero es que lo normal de él es que da así unos 11, una cosita así y tal. Ya, es que para un tío de cuarenta y tanto mil, 11 tiros, pues es ridículo. Por mucha asistencia y por muy bien que esté pasando, que lo está haciendo, porque el tío tiene muy buena visión del juego y, y mueve muy bien el balón y, se, y sabe jugar al baloncesto. Pero tiene que tener un poco más de volumen de tiro y más teniendo en tocado, como, como estaba pasando en las series. Claro, por eso te digo, ahora Harden debe asumir ese papel de primera espada. Porque en vida ahora no está para coger y lanzarse 20-25 tiros, forzar faltas, defender duro. No está porque un mal golpe lo deja fuera ya. Pero es que además, yo digo, ¿en qué situación está quedando Adebayo? Que a mí ya me parece que estaba sobrepagado y todo. Para que un enví con el ligamento mal, con lo, ahora con lo, el hueso, como se llamaba, bueno, con todo lo que tiene enví. Y que, que no pueda con él, ¿eh? Y vamos ni ahí. Que es un muñeco, ¿eh? manos de Envy. Digo, joder. Y además, ellos están ganando una pasta, ¿eh? Sí. Pero bueno, sí. cuando llegan los playoffs, se ven los jugadores buenos, los muy buenos y los malos. Bueno, ¿alguna cosita más tenéis que decir? Nada, ya hemos o... dado un repasito. Bueno, vamos yendo. El jueves más, ¿no? El juego es programa número 100. Es verdad. O sea, que lo 100 100 ¿eh? Que no lo iba a decir Ángel. ¿eh? Pues sí. ¿Qué <laughs> no lo iba a decir. Bueno, pues nada. Se han pasado Voy a hacer volando, la rayo la verdad. Sí, sí. Voy a hacer la radio que ahora tiene aquí preparada. Pues nada, os despedís y nos vamos. Sí. Venga, chicos. A ver, Uy, bien. Chao. Venga, hasta luego.